cierto. Aquí las reglas cambian y todo es diferente. Entonces, la verdad es que ahorita las vamos a repasar, porque hay reglas que la gente tal vez puede decir en casa, ¡ey, no, nada que ver! Pero no, el van es diferente y aquí se le pone garra, vida y corazón. Bueno, estos chicos, que más o menos por estas dos que has estado compartiendo con ellos, ¿qué edades tienen en promedio? Dependiendo, hay algunos que son así como de 17, de 15, de 14, y la verdad se les nota. O sea, ¿te acuerdas la diferencia del año pasado? Ajá. Que los de acá eran como más chiquillos y los panameños estaban un toque más, claro, más grandes. Entonces fue bueno porque fuimos a resaltar toda la magia. Ahí está, los 7 versus los dinos en este encuentro. Sí, que los goles buenísimos. No, buenísimo. Las 7 son unos mancillos de atillo. Muy, muy buenos. Ahora creo que va a ser la primera mejilla que vamos a tener. Esos son los del Team Magia y estos son los del Team Garra, que son los que más meten. Ok, muy bien. Sí, sí, si usted ve ahí las tomas, ve ahí una vez, todo el mundo ahí reclamando. No. Vea, ahí está. Mira. Es que esos son los goles que más duelen cuando el último la pierde y llega cualquiera y la mete. Ok. Ve ahí el hombre, ¿no? Es importante porque si ustedes en casa están viendo, dicen, esos son cadenas, lo que hay adentro, ¿sí? Es correcto. La cancha, el marco, por decirlo así, y la red en realidad está hecha de cadenas, para que usted, ahí lo tienen, de cadenas, para ponerle más emoción. Yo esto, a veces me siento como en un videojuego. ¿Verdad que sí? No, sí, es cierto. Es tan, ¿verdad? Tan todo bien hecho y tan bien planeado. Saludos para los chicos de Gatorade, que en realidad se pulen montones, sí, para hacer de este evento algo digno y magno. Pero bueno, porritas. Y algo que es importantísimo, Nati, es que este año la cancha tiene un metro más de ancho y un metro más de largo. Okay. Entonces hay más campo para la garra, para la magia, para todo. La verdad, muy, muy chiva. Está chidísima. Pero vamos a hablar un poco de las reglas, porque ustedes vieron, ¿y el portero dónde estaba? ¿Y quién es ese chavo? ¿Por qué se tiró? Vamos a hablar un poco de las reglas que existen en el BAM, porque como les dije anteriormente, aquí todo cambia y todo puede suceder. Hay reglas específicas, es correcto, para los chicos. Es correcto. Digamos, a mí lo que más me gusta, por ser del Team Magia, es que si usted a un contrario le tira dos caños, se va, tiene que salir por 2 minutos. 2 minutos, exactamente. Tiene como un castigo, por decirlo así. Es correcto. De hecho, usted pensaría, eso no pasa, qué tan fácil es hacer un caño. Gente, yo pensé eso y yo decía, pero a cada 5 minutos le hacen caño a todo, pero y entonces van saliendo. Y eso complica mucho porque son menos entonces jugadores en el equipo en donde hay reglas muy específicas. Hablando de las reglas, sí, para que las tengamos más claras todos aquí los presentes y por supuesto ustedes en casa, que se van a divertir muchísimo a partir del día de hoy con esta batalla del BAM, vamos a conocer las reglas entonces que se van a impartir en este juego. Diferencia de 5, elimina. Goles de cabeza, valen doble. En los últimos 2 minutos de cada partido, el gol vale doble. Al que lo rajan 2 veces, sale. Uy, me olvidaba. En el BAM, todo puede pasar y las reglas pueden cambiar. ¡Vamos! Claro, imposible, ¿verdad? Importante, ya lo dijeron los chicos, ¿verdad? Ustedes pueden repasar las reglas y todo este contenido también en las redes sociales, ¿verdad? Para que puedan ver absolutamente todo, lo tengan más claro. Y bueno, yo creo que aquí hay un ambiente muy bonito, tal vez si mis compañeros me ayudan en cámaras, que se vean los familiares, porque ya poquito a poquito se está llenando este lugar. Sí, ya, invitado, ¿verdad? Ya está full. Las personas pueden venir, estamos ubicados aquí en San Pablo y pueden venir a ver también los partidos que tenemos el día de hoy. Ahí están en vivo los jugadores que ya van ingresando con árbitro y toda la cosa. Ah, sí. Aquí van a jugar las 7 contra los Galácticos. Ahí lo tienen. Entonces, ese va a ser el primer encuentro del día de hoy. En una batalla, como les venimos diciendo, bastante, bastante buena. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Ustedes quieren venir? Son aquí de San Pablo de Heredia. Estamos transmitiendo en vivo por TDMás desde Zona 5 en San Pablo de Heredia, ¿verdad? En el BAM Arena, que así le hemos denominado. Es cierto. En este torneo de BAM de Gatorade. Por supuesto, aquí ustedes pueden venir a apoyar. Uh-huh. Pueden salir en tele también. Entonces, vengan. Ahorita yo creo que está haciendo un clima perfecto y un ambiente. Tenemos DJ. Es cierto. DJ Max. Ahí están. Está bien. Que, no, hay mucha gente aquí.
toda la academia a zona 5. Nancy, ¿te parece que vamos a conocer los equipos? Por favor. Es el momento de ir a ver los equipos y por acá los vamos a traer. Somos compas de Moravia y venimos a darlo todo al bajo. Nosotros somos magia porque con la bola hacemos magia. Nos gusta mucho el toque de balón, mucho el regate. Y no nos gusta eso de entrar feo, dar patadas, somos más de toque. Andy, él es el goleador de nosotros. Los demás somos más de defender y ponérselas a él. Y que se preparen porque honestamente no teníamos planeado llegar tan largo. Pero ya que estamos aquí vamos a darlo todo hasta morir. ¡Van! Primero que nada, darle gracias a Dios. Nosotros somos las 7, venimos desde Atillo y agradecemos mucho esa oportunidad que nos han dado hoy en este día. Nosotros somos amigos del cole. Mi nombre es Adrián. Ahí. Juan Diego. Y le damos muchas gracias a Gatorade y a todos esos por habernos traído hasta acá y darnos la oportunidad. Nosotros somos las 7 y vamos para ese barco. ¡Vamos! Bueno, estamos acá. Hicimos un cambio técnico-táctico, porque ahorita Nati nos va a acompañar en cancha y acá a la par mía tengo a Carlos Uchilla. ¿Cómo vas, Carlos, mae? ¿Qué me dice, porritas? Mae, contento de ser por acá. Pura vida. Todo bien, todo bien. Mae, lo que ahora estábamos hablando era que va a jugar ahorita la 7, que es de Atillo, que está compuesta por Adrián Muñoz con el número 9, con el número 7, Sadiu Murillo, y Juan Diego Osorio con la número 10. Contra los Galácticos FC, que juega con Gabriel Castillo con la 10, Kevin Chinchilla con la 9, Anthony Fernández con la 7, David Cordero con la 5. Desde ya me voy a decir que voy con la 7, porque el número 1 son de Atillo, de donde es Poncho, me va a mandar un abrazo, que estuvo corriendo la maratón de New York, y más además son 3. Sí. Entonces no hay cambios, papá. Exacto, eso, ellos la tienen un poco más duro, es complicado. Es correcto. Bueno, aquí en San Pablo de Heredia está lloviendo, pero el ambiente acá adentro es inexplicable. La gente está, pero bastante contenta. Ya Nati se está preparando, vamos a tener las reacciones con Nati más adelante abajo. Los equipos se saludan. Ahí va Nati corriendo. Ahí va. Está bien bonito acá, zona 5 en San Pablo, porque para serles sincero, man, yo nunca había venido hasta que vine para grabar todo lo que es el BAM TV, todo lo que sea, lo del BAM de Gatorade, y man, un chuzo, la verdad. No, yo no conocía, y está buenísimo esto, este fiestón que se tiene acá en zona 5 con el BAM Gatorade. Oh, hey, árbitro, lo estoy viendo, árbitro. Estamos listos para iniciar este primer encuentro. La 7 de Atillo contra los Galácticos FC. Los Galácticos son los verdes, Atillo son los amarillos. Para que usted los identifique, Atillo no tiene cambios, así que la tienen un poquitito más dura. Vamos a ver qué tal. Esperamos nada más la indicación. Este es el que se tiene el grito. Sí, aquí, sí. ¡Suéltela! Ahora sí, vámonos. ¡Bam! Inicia este primer encuentro Atillo y los Galácticos. Controla un poco por la banda derecha. La mantiene en sus pies. Dice papá, ¿para dónde va? Yo la controlo. Busca y acá la pelota no sale. No sale. Nada más. Uf. Así que puede tocar pared. Se viene, ojo ahí el. Esas patadas que se vienen. Oiga, qué duro esto. Sí. Ahí está para tirar caña. Adrián Muñoz, Kevin Chinchilla, que la pelea con todo. Luego Anthony Fernández. Casi. Qué bien. Y tiene Gabriel. No, uy. Esa barrida de Gabriel Cantillo es el que salva. ¡Ole! Ah, no, pero. Kevin Chinchilla es el que tiene la magia. Acá ya lo vi. Viene el contragolpe de Atillo. Opa, una se quita. Qué buena. Rollo de balón. Ahí está. Dártela. Muy bien. Gabriel Cantillo es el 10, el que está acá abajo, protegiendo
la meta de los Galácticos. Ojo este duelo, porque aquí también hay duelos personales. Sí, se puso personal, estaba el hombre, no soltó. Aquí ya más de uno se empieza a morder. Es correcto. ¡Gol! ¡Uy! Este tiro espectacular de Adrián Muñoz. Casi por el primero de la tarde. Adrián Muñoz nuevamente. Meta. ¡Qué buena jugada! ¡Al otro lado! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Cómo no entró esa bola? Contra el marco Adrián Muñoz. Y no pudo concretar el primero de este encuentro. Ahí sí que aplica ninguna pudo con él. Ninguna pudo con él. Adrián que va para Juan Diego. Juan Diego es el que controla. Uy, y es de Atillo. Ahí se la lleva para la esquina para cuidar la pelota Gabriel Castillo. Sadid Murillo, sí, que sí, viene. Ahí está. Sadid, entonces se la pasa a Juan Diego. Juan Diego se trata de quitar uno y casi se lo pasa por las horquetas. ¿Cómo le han dado este Kevin Chinchilla? El 9 que está ahí en el suelo. Es el que las pelea todas, pero le han dado. Qué bueno. Y viene, parece que viene el primero. Adrián Muñoz para la 7 de Atillo. El 1-0. Está ganando mi equipo, papá. Ahí está la repetición. Véalo. Tome, papá. Guárdeme eso. Adrián Muñoz, el que pone el 1-0. Se reanuda el encuentro. Kevin Chinchilla. Es el primo suyo, ¿no? Sí, es medio primillo, tal vez. ¡Ole! Nuevamente el 9. Adrián Muñoz con el segundo de la tarde. 2-0, papá. Qué jugador, ya lo iba. Uy, ole, pum, golazo. Eso es típica de fútbol, ¿sabes? Sí, es correcto, es típica. Ahí la tiene Adrián Muñoz, el anotador de estos dos goles. Dale vuelta. A Juan Diego tira. La que quiso sorprender. Y otra vez Juan Diego, gol. Juan Diego que la deja. Y Adrián Muñoz recoge la bola y dice, va el tercero. Que me corrijan en la MUL, pero si llegamos al 5-0, la diferencia es 5, elimina. Correcto. A dos goles de eliminar. Las 7 a 2 goles. A los Galácticos. Sí, gracias. Que no ha llegado ni una. Nada, se me estallaron. Es más, esta es la más peligrosa. Esa es la más peligrosa. ¿Y por qué la mano de ahí del 7? Uy, que Juan Diego Osorio que trae la pelota, se la quería pasar. Y nuevamente recoge Adrián Muñoz. Ole. Claro, papá, Adrián Muñoz habla en terreno de juego. Tira, Adrián. Tiro, uy, viene. Ahí está, gol. Es un otro gol. Juan Diego Osorio en esta ocasión. 4-0. Quiero que me tiren el bar porque creo que es un autogol. Creo que es un autogol. No. Uno más y elimina. ¡Epa! Ahí está. No la pierde. Bien, controla ahí Anthony Fernández que trata entre dos de pasar la pelota. Sé que la pulsea el que la está aquí. ¡Epa! Pero David Todero casi se lleva casi, la valla. Casi se lleva la valla y un gol. Juego de entre los 10, Juan Diego Osorio, Gabriel Castillo. Gabriel Castillo es el que tiene la pelota en este momento y la perdió completamente. Controla Atillo nuevamente. ¡Gol! Acá esto es tan rápido que ahora Anthony Fernández puso el primero para los Galácticos. Sí, le faltó, ¿verdad? Que nos la vio jugando y era mejor reventarla. Sí, es que es el Team Maya, papá. Claro. Viene nuevamente saliendo Atillo, que ya cubre un poco más la pelota. Tiene que asegurar mejor ese resultado. Sí. También rescatar a los galácticos que están buscando el marcador. Sí, exacto. Y ojo que hay que sacar también jugador que hay autoridad. Es correcto. Ese que la suda. Creo que es el goleador por el momento. Bueno, ahí está. Ese es el suyo, el que la suda, el que no pierde ni una. El que lo da todo en la cancha va a ser el jugador Gatorade. Que por el momento es Adrián Muñoz, correcto. Adrián Muñoz, correcto, el número 9 de los amarillos, por aquellos que usted todavía está tratando de identificarlo. Ellos son Atillo, la 7 de Atillo. Son los que van ganando en este momento. Viene a la salida de Atillo, controla Juan Diego Osorio. Juan Diego Osorio se llevó uno, quiere llevarse a todos y no pudo. Bueno, Anthony Fernández. Y otro gol para los Galácticos. Está pecando la 7 de mucha magia y todo. Creo que hay que asegurar el marcador. Exactamente, y vea que ya vamos 4-2. Correcto. Y esto va muy rápido. Rapidísimo. Y ojo, porque en cualquier momento
faltando 2 minutos, el gol vale doble. Exactamente, a eso iba, faltando 2 minutos, el gol vale doble. Así que si Antillo en esos 2 minutos hace uno, va con todo, correcto, ¿no? Y también sí, que se pone cerca, o sea, empata la, los Galácticos y meten un gol en los dos últimos. Exacto, así que hay que darlo absolutamente todo. Venía en contragolpe, bajo una mano ahí, vuelve a jugar. Juega, juega. Y nada. Viene David Dodero. David Dodero se trató de llevar dos contra la pared, pero no pudo. Ojo ahí. Sí, ya, ya esto se vuelve más, sí. Más roce, más personal. Ya uno sabe a quién marcar. Ya calentó, ya calentó. Exacto. Pero es parte de todo lo chiva que se vive acá. Y esas, esas mejengas que verdaderamente sacaban todo. Ah, no. Correcto, correcto. No, ya, ¡ole! Y aquí que hay tanto en juego, porque ahí estamos... ¡Uy! ¡Cállate! ¡Qué buena! La salvó espectacular Gabriel Castillo en la línea prácticamente, porque ya estaba el quinto de Atillo. Sí, David Cordero tiene un caño, ¿eh? Para que lo juntes por ahí. ¡Ojo! Ahí, juego, no pasa tiene nada. Caño David Cordero. Viene Anthony Fernández pulseando quitar el balón. Atillo en contragolpe. La controla todavía Juan Diego Osorio. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Claro, claro! Bien. ¡Eso es! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Comienza libre gol! Adrián Muñoz nuevamente para el cuarto personal. Coloca el 5-2. Y hay un hombre afectado en el terreno de juego. Y me preocupa porque es Juan Diego Osorio. Y acordarnos que la 7 solo tiene 3 jugadores. Sí, aquí no hay cambios. No hay cambios de nada. Tiene que levantarse y o ya sea jugar atrás o seguirla peleando. Se levanta Juan Diego Osorio afectado, sí. Ya, volado patada. Ah, sí, pero le dieron legítima piñata. Se reanuda el juego entonces. Controla acá Atillo, viene Adrián Muñoz que la pega contra la pared, no le sirvió el autoservicio. Uy. Y los Galácticos son los que llevan el contragolpe. Marcador 5-2 en el Pan Gatorade. Y gol. Vale doble, papá, porque estamos en los dos últimos minutos. En los dos últimos ya tiene la mejenga, creo yo. Sí, señor, sí, tendría que terminar. 5 diferencias, ahí están ahí debatiendo los árbitros. Y termina el encuentro. Bien la 7, muy bien la 7. La 7 de Atillo logra ganarle entonces 8-2 a los Galácticos Fútbol Club. ¡Qué partido, porrita! No, estuvo, pero buenísimo, la verdad, increíble, porque sí, a mí eso es lo que me gusta del BAM, ese tipo de reglas. Ajá. O sea, aquí la mejenga se fue por la diferencia de 5 goles. Sí. No tuvimos que esperar el segundo tiempo, ya estaban los 2 últimos minutos, así que el gol valía doble. Bueno, ahí está, entonces, el marcador Monje 8-2. Exactamente, vamos con el resumen de este primer partido, en donde la 7 sacó un excelente resultado, bien pulseado porque eran solo 3. Ahí tenemos este muchacho, me parece que es de los mejores, estos dos, el 9 y el 10, Adrián Muñoz y Juan Diego Osorio. Muy bueno, está. Qué jugador. Y ojo, para mí es el jugador Gatorade, papá. Sí, ¿verdad? Sí. Juan Diego, digo, Adrián Muñoz, correcto, goleador del equipo. Exactamente, Adrián Muñoz, perdón. Se queda entonces con el jugador Gatorade. Y estas presiones también, ¿verdad? Sí, se dobletea, sí. Se vale todo eso para poder sacar el resultado, pero no le parece que no le valió mucho a los Galácticos tener un hombre de más. Ahí estaba, esa jugada es épica, es increíble. Sí, pero ahí le faltó más bien ahí está el que eliminaba a Gabriel Castillo. Tenemos un poco de reacciones entonces con Nati abajo en la cancha Gatorade. Así es, gracias compañeros de Saliditos del horno, como quien llama. Y ahora sí vienen con esa gran sonrisa. Oiga, vienen, como si ustedes hubieran tirado en la piscina, ¿verdad? Ok, ¿cómo se siente ganar en este momento? No, pues es un orgullo tener esa oportunidad y poder pasar a la final. La verdad, venimos trabajando mucho para llegar hasta aquí y pues gracias a Dios todo se está dando. Además, hay algo importante. Ustedes sí se visualizan, perdón, ya montados en ese barco. Sí, esperamos que Dios sí nos ayude a seguir adelante. ¿Cómo es que se han preparado, digamos, durante estos días
para venir el día de hoy a ganar? La verdad no nos preparamos. Somos compas del cole y organizamos el equipo y vinimos a participar. ¿En cuál cole están? En el liceo Mario Vindas. Muy bien, chicos, entonces eso quiere decir, van a rajar, esto es talento innato. Ya vieron, ellos no se preparan, ellos son jugadores innatos. Pero muy bien, ahora sí, ya que entonces el día de hoy ya están con su gaiter, pueden mostrarlo, ¿verdad? Porque ya aquí hay que hidratarse de la mejor manera. Entonces, bueno, chicos, yo sé que está haciendo mucho calor y todo esto, pero es el momento de que veamos esta nota. Estamos acá desde el Ban Arena, en zona 5. Hoy empieza la primera transmisión del Ban TV y más o menos para que vean, vean la cancha, vean el marco, vean la lona que pusimos para que los chamacos ni peguen y no les pase nada. Se han tomado muchos detalles. Arriba va a estar el marcador, va a ser chivísima. Es una vara, pero oiga, no tienen idea. Quédense por acá para contarles un poco más. Entonces, porque hay que repasar los perfiles de los próximos partidos. Sí, que vienen los mejengueros y la cimarrona. Los mejengueros llegaron como mejor perdedor y la cimarrona, si se acuerdan del BAM del año pasado, son los campeones del 2017. Oiga, entonces, vamos a ver los perfiles de estos dos equipos. Venimos de Guadalupe, somos del Team Magia y nada, venimos a divertirnos, a tratar de pasarlo bonito. Creo que somos una familia y venimos a tratar de dar un buen espectáculo y queremos llegar al barco. Somos de San José, algunos de Desamparados, La Bruca. Nos conocimos un equipo ahí, mejengueando, entre compas. Nosotros vamos para ese barco. ¡Vamos! Bueno, ya estamos ya con los perfiles de estos dos equipos, mejengueros y cimarrona. Mejengueros de negro, ahí
ahorita repasamos los nombres de los domingueros. Los domingueros vamos con Harold Corella con el 7, con el 10, Ronald Zúñiga, Donald Cibán con el 9 y Jason Hernández con el 5. Y con la cimarrona va Fernando Méndez con el 7, Joyner Rojas que es un crack con el 9, Daniel Torres con la 10 también buenísimo y Brandon Quintana con la número 5. Ahí está entonces los domingueros de negro, cimarrona de blanco. Ellos vienen a revalidar ese título. Es correcto, vienen con todo. Y tienen muy buenas referencias en el Pan Gatorade. Póngale cuidado a Reiner y a Fernando Méndez. El 7, el 9 y el 7 específicamente. Creo que se va a quedar afuera Reiner Rojas, me parece que el cambio. Sí. Entonces inicia Fernando Méndez, Daniel Torres y Brandon Quintana. Por cimarrona y en mexiquero se inicia Ronald Zúñiga, Donald Sivana y Harold Corella. Es correcto. Ahora sí, todo listo. Y ¡pam! Empezó esto. Otro de los partidos intensos que tenemos esta tarde. Y ojo, Daniel Torres es el que controla la pelota por el lado derecho. Se la devuelve a Fernando Méndez y Fernando nuevamente para Torres. Torres que se la coloca Quintana. Quintana nuevamente para el 10. Torres tiene muchísima movilidad con solo estos primeros segundos de ver partido. Ya ellos se conocen. Claro, se conocen y medio. Y tienen una excelente movilidad dentro del terreno de juego. Y algo que creo que aprendieron todos los equipos que fueron el año pasado a la final fue que siempre hay que dejar uno atrás. No de perrito guardián, porque eso no se vale, pero sí que esté cuidando. Y que tenga la salida. Y que haga una buena rotación. Correcto. Eso es. Uy. Por poco llega el primero de Donald Cibaja de los mexiqueros. Estuvo cerca. Y ojo, ahí está lo que hablábamos. El último hombre. Uy. Que queda ver a Ronald Zúñiga. Y recupera entonces Cimarrona. Ey. Opa. Ojo. Ojo. Buena, qué jugadón. Jugadón por Brando Quintana. Se la sirvió y nadie cerró esa pelota. Qué madre, Adam, venía muy atrás. Sí. Controla de nuevo el balón. ¡Oh! Calle gol. Por donde más le duele. Brando Quintana pone el 1-0 de este partido. Y un caño en estas instancias. Ah, duele. Sí, papá. Duele más que caiga con tu gol. Claro. Se viene entonces al frente mejengueros. Ojo ahí. Sí, claro. ¿Qué fue ahí? ¿La bola para quién es? No, va para el centro. ¿Va para el centro? Sí. Me parece. No, no, ahí está, Cimarrona. Se la dio para Cimarrona. Cimarrona, por ejemplo. Cimarrona. Sí. Viene Harold. Fernando Méndez es el que controlaba. Se la dejó para Quintana. Quintana la quiso aprovechar solo. No le jugó bien la pared en esta ocasión. Recupera entonces mejengueros, que arma una salida. Me parece que la piensa mucho mejengueros. Sí, sale un poquito más rápido. Y ojo, ojo este muchachito, el 9. Y una vez para afuera todo. Sí. Donald Cibaja es el que controla la pelota en este momento. Uy, caño también. Qué buena esa. Uy, claro. Cibaja que venía buscando la pelota desde hace rato con el 1-1. Se llevó las cadenas en banda y todo. Ah, sí. Como entonces Daniel Torres. Torres para Fernando Méndez. Méndez para Torres que se la quiere jugar solo por la banda. Utiliza la pared y la gana. Qué bien este muchachito, el 10. ¡Ojo! Zapatazo. Zapatazo. Uy. Ojo la presión. Muy arriesgada la salida. Sí, bastante. Controla entonces Zúñiga, pero recupera. Uy, caño por ella. No hay nadie abajo. No. Los agarró solos. Ya los dobletea. Mira la intensidad que se vive esto acá. No ha pitado nada, árbitro. No ha pitado absolutamente nada. Y le pegó en el palo, se le devuelve y no hay gol. Que, uy, Dios mío, le sale caro. Brandon Quintana. Dos goles, segundo personal. Y 2-1 está esto.
Ojo, está un poco afectado Fernando Méndez. Si le pegaron duro en las últimas jugadas, está afectado, se está quejando de un dolor en su pierna. Se reanuda entonces el juego. Harold Corella buscaba la pelota. Sí, sí. Pero hay cambios, ¿verdad? O sea, en cualquier momento puede salir. Correcto. Pero, ojo. Eso me digan, no hay que ponerle. Brandon Quintana. No hay que arriesgar tanto. Pues sí y no. Pero si tiene cambios, mejor aprovecharlos. ¿Qué fue eso? No vale. Creo que fue el caño. ¿Qué pitó? Se pitó. Sí. ¿Qué está pitando? Vamos a ver. Me parece que pitó antes esta falta, antes del gol, pero habría que corroborarlo. 2-1, ¿sí? 2-1. 2-1 se mantiene entonces. No pasó nada. Ojo, entonces vienen los mejengueros que hacen su salida. Acá la tiene Ronald Zúñiga. Zúñiga que la pone para Harold Corella. Que recibe la presión. Nuevamente para Zúñiga. La tiene Corella. Corella es el que busca la pelota en este momento. Ojo, porque recupera a mejengueros. La esconde bien Donald Cibaja. Juega bien, Donald. Sí, para bien. Ronald Zúñiga, y Zúñiga para Corella nuevamente. La tiene Cibaja que remata y no, todavía no pasa nada. Le salió muy alto ese remate. Y ojo, porque uy, viene Cibaja. Cierre uno ahí. La controlaba Daniel Torres. Ahí es un hombre que la Cimarrona conoce de cómo jugar acá. Sí, la quería hacer individual, pero no le salió. Viene Mejengueros que comienza a presionar y se empieza a ver un poco mejor en el partido. Ojo, porque viene Zúñiga que remata, pero no pasa nada. Controla y pausa un poquito más. Qué buena jugada. Cimarrona. Y ojo, porque viene el gol. Daniel Torres, que la venía buscando. Coloca el 3 de Cimarrona. Uy. Se reanuda rápidamente. Ahí viene eso, el gol. Bien, bien pulseado. Bien jugado. Sí. Ahí estamos nuevamente. Ronald Zúñiga era el que remataba. Controla Mejengueros. Viene gol. Viene. Ole. Bien este muchacho. Creo que le faltó soltarla más rápido. Sí, tenía el otro. Qué buena jugada se están viendo. Qué golazo. Gol. Daniel Torres sacando su magia. Y vea la clase de gol. Ojo ahí, si la hubiera pasado hubiera sido un golazo. Ah, sí, hubiera sido un golazo. Míralo ahí, mire. Guárdeme eso, papá, entre dos. Se reanuda nuevamente. Marcador 4-1 a favor de Cimarrona. Qué bien que juega la Cimarrona. Opa, sí. Ahí impactaba la Roiner Rojas contra la pared. Roiner que uno contra uno, el hombre es una vez bolazo. Se reanuda el encuentro. Tiene control a Cimarrona entonces. Acá venía Roiner Rojas, que es el que tiene la pelota. Giraba, pero no le sale. Efectivo, la tenía frente al marco y tampoco pudo concretar. Increíble. Sigue el encuentro. Donald Cibaja. Cibaja abría para Torres y Torres es el que está peleando la pelota. Se la quitan. Viene Cimarrona en contragolpe, pero no pasa nada tampoco. Ojo. No pasa nada, controla nuevamente Torres. Que Torres tiene buen cuerpo para guardar la bola. Sí. A ponerse ahí. La esconde. La esconde muy bien, correcto. Creo que le falta un poco más a Mejengueros, ¿verdad? Soltarse. Sí, un poquitito, porque cuando empiezan y la pasan bien. ¡Uy! ¡Ojo, gol! ¡Roiner Rojas! Y ojo, ¿vale doble o no vale doble? No vale a doble ese. Me parece que a partir de este momento cualquier gol vale doble. 5-1 ganando Cimarrona, y a partir de este momento cualquier gol vale doble. Me parece más que 4-2, soy yo. Habría que ver. Yo tengo anotado solo uno, dos al Cibaja. No, y el que acaban de meter. Ah, bueno, sí, este último. 4-2. 4-2, correcto. Ahora sí, los goles valen doble. A partir de ese momento vale el doble, 4-2 el marcador. Puede empatar ahí el Mejengueros. Pueden empatar o pueden ganar esto ya.
¡Ojo! Uy, se cuidan un poco más ya los mejigueros. Claro. Ya no se dejan llevar tan fácil. Parece que hubo caño ahí. Hubo caño. Viene, viene. Epa, viene Cimarrón a contragolpe. ¡Gol! Roiner Rojas con el doblete. 6-2. Ya, elimina. Ah, ¿qué pasa? A ver. Cimarrona entonces, Daniel Torres, Brandon Quintana y Roiner Rojas, los autores de los goles. Y debo decir que ha sido México. Ese me gustó más porque llegó un punto donde estuvieron cerca y ahí pum, se largó la Cimarrona. Y como te dije, más Roiner Rojas, que había que ponerle cuidado porque es un crackcito muy bien, bueno. Ahí tenemos el resumen, entonces. Ahí está. Este muchacho también, lo decíamos, la esconde bastante bien. Sí, la ha funcionado muy bien. Ahí está el resumen, primero. Oh, ese sí dolió el primer gol. Y estas cosas también son parte de esos empujonazos. Se les olvida a veces la pelota por irle al cuerpo. Correcto. Tuvimos más de estas, muchos palos. Tres palos que tuvimos, sí. Demasiado. Bastante. Ese que se fue ahí, pero ese no contaba porque era la falta. Sí, correcto. Mucha individualidad tiene Daniel Torres también. Es correcto. Hay que destacarlo. Me parece que el jugador Gatorade podría ser. Lo tengo entre Roiner Rojas. Yo voy por Roiner Rojas. Sí, bueno, nos quedamos entonces con el jugador Gatorade. Porque el mejor se hidrata con lo mejor. Qué buena toma. Roiner Rojas. Qué buena toma. Y ahí venía empezando a descontar ya a los mejigueros, metiéndose un poco más en el partido, pero no les alcanzó. Ahí está. Ya los que comenzaban a liquidar, porque ese último gol era el que valía doble. Sí, correcto. Ahí está. Ahí está. Vamos con Natalia en este momento, que está con los muchachos de la Cimarrona. Es correcto, compañeros. Aquí yo estoy con estos chicos. Es que obviamente, tal vez en cámara no se va a ver, pero ustedes no se imaginan cómo les sale humo, así el vapor a estos chiquillos. Oiga, corrieron como nunca en sus vidas, ¿verdad? Estuvieron ese partido a muerte. Estuvo rudo, ¿verdad? Claro, sí. Sí, eso es muy rudo. Gracias a Dios pudimos lograr el objetivo, pero todavía falta más. Ok, ¿qué es lo que se propone este equipo? Porque ustedes ya estuvieron en el banco. Y estar en la final, obviamente, y quedar bicampeones. Más uno se nos dio la oportunidad de quedar campeones, gracias a Dios. Y que se nos dé la oportunidad de quedar bicampeones este año. Eso es un muy buen objetivo. Chicos, ustedes, en medio de su hidratación y todo esto, ¿se esperaban el día de hoy ganar sí o sí? Bueno, y nosotros pudimos llegar, pero claro que no teníamos claro que íbamos a llegar acá, pero sí era un objetivo. Bueno, ¿y cómo se prepararon? No me digan así que ustedes tampoco se prepararon nada para el día de hoy. Sí, claro que sí. Tal vez no tanto específicamente para esto, pero sí entrenamos 3-4 veces por semana más o menos. Ah, no, sí es poquito, fíjate. Yo supongo que en Play sí se pusieron a entrenar montones, ¿verdad? Ah, sí, claro, sí. Muy bien, chicos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero a la vuelta venimos con más emociones, por supuesto, aquí en el Ban, solamente por TD Más. Estuve viendo por ahí, me comentaron que se había alzado Monster con la victoria de 4-1. Madre, lo que me gusta de todo esto fue que anotó Cristian Bolaños y ahorita vienen las mejingas de la garra. Sí. Y doblete. Es correcto. Se viene el Team Garra a jugar. En este momento vamos a tener al New PFC contra el Team Futsal de San José. Ahí están los muchachos ya entrando. ¿Qué túnel, papá? Ah, no, ese túnel es. ¿Qué te parece si vamos a ver los perfiles? Vámonos a ver los perfiles entonces de New PFC y Team Futsal, esos que van entrando acá a la cancha del papá.
varias mejenguillas a la semana, ahí nos entendemos. Ah, una experiencia muy linda, muy recomendada. Llevamos con todo, no importa quiénes sean. Para el otro equipo, vamos con todo, somos pura garra. ¡Vamos! Los perfiles. Ahí acabamos. Nosotros somos amigos del barrio y hemos estado esperando esta oportunidad por mucho tiempo y la vamos a ganar. Y estamos de vuelta ya porque los equipos están en el terreno de juego. Newpi Fútbol Club, los anaranjados, y Team Futsal, los demorados. Correcto, los demorados. Vamos ahí con el Team Futsal, que salen con Josman Ramírez con la 10, Nelson Chacón con la 7, Kendall Quiroz con la 5 y Kevin Pacheco con la 9. Cuénteme, ¿cuáles son los del Newpi? Los del Newpi son Heiner Gamboa con la 10, Jared Salazar con la 7, Kenneth Sanar Sanmarriba con la 5 y Carlos Campos con la 9. Muy bien. Es como equipo, madre, para yo escoger el otro. Bueno, yo me voy con el Team Futsal. Sí, ok, yo voy con el Team Newpi, madre. Me gusta eso, madre, para llevar la contraria. Y de Atillo, ¿ah? De Atillo, papá. Mandarle un saludo a toda la gente de Atillo, madre. Buena nota. Y seguir el Team ahora sí, papá, los garra. Y va a iniciar entonces Josman Ramírez, Kevin Pacheco y Kendall Quiroz. Vámonos. Inició. Ahora sí, se viene este emocionante partido también. Controla al Newpi. El Newpi con Heiner Gamboa. Gamboa que no la da por perdida la pelea contra todos. Pero no puede. Y viene el primero. ¡Gol! Kenneth Sanmarriba con el primero. 1-0. Ganando el Newpi. Ahí está la repetición, pero ahí pum pum, suavecito. Ahí siempre tiene que haber un cierre. Es correcto. Siempre tiene que haber un cierre. Papá, creo que escogió mal usted. Vamos a ver, porque en este momento se viene el Team Futsal. Por algo debe ser ese nombre. Bueno, es que el Newpi también. El Newpi se viene. Ojo. Está bastante parejo. Qué buena. Estos toca. Partidos por el Team Garra. Pero oiga, por el Team Garra y todo, y pero usted ve acá, toque de magia, bárbaro, ¿verdad? Un poquito de todo. Que bien se defiende. Sí, me parece que le falta un poquito más de... No se vio tan bien que está aquí. ¡Gol! ¡Kevin Pacheco! ¡El 9! ¡Pone el 1-1! Vamos a ver si esto se empieza a calentar. Ahí vean la repetición. Véalo ahí, pa. Y de zurda. Mira, es. Nos fuimos entonces 1-1. El marcador. Hey, Dios mío. Aquí estos más meten a lo que sea. Ni a nada. Viene ahí peleando la Josman. ¡Uy! ¡Guarde! Y recupera entonces el Team Futsal. Uy, se durmieron. Estuvo al frente, pero la pegó muy arriba. Y recupera entonces Team Futsal. Uy, qué bien, qué buena. El Newpi tiene un defensón ahí atrás. Uy, sí, yo sé que está ahí al borde, madre. Se nos cubre, ay, se dio un bolazo. Yo saco aquí los dotes de portero. ¡Oh, vaya bolazo! Josman Ramírez, el 10 del Team Futsal. Coloca el 2-1. Ahí está, la repetición. Solo. Completamente solo se fue. Me parece que hay un cambio. ¿Sabes? En el Newpi. Me parece que ingresó Salazar. ¿Eres Salazar? Me parece, sí. Vamos a ver. Estoy mal. Qué buena jugada. ¡Oh, guarde! Eso cuenta, claro que sí. Ahí el árbitro dijo, sí señor, no se la voy a contar, claro. Fue buenísima. Al cerrar las piernitas. Cerrar un poquito las piernas y cuidarse porque todo eso cuenta. Es cierto. Así que se viene en este momento el contragolpe del Team Futsal. La controla Kendall Quiroz, que quiso hacer el gol. Kevin Pacheco. 3-1, papá. 3-1. Ahí está la repetición. La intentó
Kendall Quiroz, pero al final le quedó a Pacheco y Pacheco concretó. Me está quedando mal el Newpi. ¡Vamos, Newpi! Viene el Team Futsal, recupera la pelota. Viene Josman Ramírez. Josman Ramírez la pega en la pared y la recupera nuevamente Kendall Quiroz. Viene Quiroz, que mantiene la pelota y la abre. Viene Pacheco, que se la lleva, la quería llevar contra dos, lo pega contra la pared, pero trata de recuperar la pelota. Y viene el Newpi, ¡gol! Jerem Salazar. 3 a 2, se puso bueno esta. 3 a 2, ahora sí calentó esto. Viene la repetición. Gol, golazo. Buen gol, sí. Buen gol. Ojo. Uy. Es correcto. Ok, siguiente. Otro gol. Entonces estamos 3 a 3, papá. 3 a 3. Henry Gamboa ahí. Se puso bonito esto. Ole, ey, ey, eso le faltó meter ahí. Ajá. Más fácil de soltarla ahí, más fácil de soltar atrás. Ojo, porque viene Team Futsal, la pelea con todo, contra la pared, se están dando. No, a tome caño, ahí está otro que cuenta. Ahí la tiene entonces Nelson Chacón, el 7, hubo cambio también ahí. Nelson Chacón en el Team Futsal. Ah, chinchilla, yo no sé, pero siento que este partido sí vamos a jugarlo entero. Sí. Sí. Está complicado, está difícil. Puede ser para cualquiera de los dos. 3 a 3 el marcador. Oh, porque controla acá Kenneth. No. Nelson Chacón. Qué bueno. Oh, porque qué viene gol. Viene gol. Ole, 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 uy. Más bien duró mucho. Duró demasiado y viene ahora sí gol. Kevin Pacheco. El tercero personal. 4 a 1. Ahí tenemos la repetición. Para mí, Kevin Pacheco. Qué buen gol. Creo que es el jugador Gatorade, papá. Ese es el jugador Gatorade. Sí. Porque el mejor se hidrata con lo mejor. Y el que lo da todo en la cancha. Kevin Pacheco. Ahí tenemos entonces nuevamente, viene el Team Futsal, que no la da por perdida. Esa pierna ahí lo salvó. Sí, salvó por poco. Claro, empiezan a cuidarse un poquito más, evidentemente. Ya tienen el marcador a su favor. No, ¿qué fue? Eso fue un arrollazo, ¿eh? Un arrollado. Viene entonces saliendo nuevamente el Team Futsal, que es el que controla y esconde un poco la pelota. Mano. Buena. ¡Oh, gol! Gol. Kevin Pacheco. 5-3. 5-3. Y salió de cambio. Con todo y la mano, no le importó nada. Salió, hizo el gol y se realizó el cambio. E ingresa Josman Ramírez nuevamente. Ahí tenemos el 10, que es el que controla primero la pelota. Muy bien eso de la rotación que están teniendo. Excelente. Porque creo que eso le quitaba mucho a los equipos cuando se jugó la primera vez, que casi no hacían cambios, porque hacían al segundo tiempo. Eso es un golazo. ¡Oh, no! Eso era un golazo, eso era un golazo, era un jugadón. Heiner Gamboa completamente solo, sí llevaba dos marcas, pero era para que lo hiciera y colocara el descuento. Cuentan entonces Josman Ramírez. 6-3. Controla ahí. Oiga, si el Quiroz. En los últimos dos minutos, si mete un gol, el Team Futsal se lo echa al que ya casi se viene. Oh, Dios mío. Qué buen cambio de juego ahí. Ese cambio de juego se lo hicieron a usted. Levantamos la mano. Digo que no la pierde, no, el Futsal se va con todo, así tenía dos, estaba dobleteado, pero viene el contragolpe, el Newpi, gol. No, hombre, mae, ya lo estaba cantando. Dos así se ha comido este hombre. Ya lo estaba cantando. Un saludo para Pablito Segura. No, siempre. Estaba cantando. Ole. El gol. ¿Cómo crees que era más difícil montar? Es correcto, ahora sí, dos minutos, ahí papá. Está. El gol vale doble. Se viene con todo entonces.
el Newpio o remonta o se va por la casa. Exactamente, y ahí es donde el Team Futsal tiene que esconder un poco la pelota, que es lo que está haciendo. Uy, que si pasa si esa bola pasa, se fueron con todo. Ojo, ahí viene el Newpio, el Newpio es el que controla, tiro gol. Salazar 6-5. Le dieron vuelta esto para mí. Salazar pone buena. 6-5. Y ojo que el gol va de doble, así que tiene que ir con todo. También Team Futsal. Se va a revisar. Ahí está. Okay. Se va a repetir el saque. Es que no dejaron que picar ahí. Exacto. Y viene nuevamente el Team Futsal con todo, que la esconde. Kendall Quiroz es el que tenía la pelota, y se lo dobletearon, se la quitaron ahí rápidamente. Es correcto. Ahí nuevamente Kendall Quiroz, que se ha visto poco, pero hace una gran función, Kendall. Ojo, viene solo. No, papá, ahí no va a pasar. Lástima, porque esa por la remontada. La hubiera pasado y el cierre hubiera hecho un gol al Newpin. Correcto. Viene ahí la jugada. Recuerde que vale doble, cualquier gol en este momento vale doble. Cuando esas luces detrás de los marcos comienzan a parpadear, es porque cualquier gol vale doble. Y estamos en un cierre increíble, muy tenso, entre el Newpin y el Team Futsal. Ojo que viene el Team Futsal ahí, agarraba la pared. ¡Un gol! Nelson Chacón con el doblete. Y esto está 7-4. 7-5 tenía yo. Tengo 8-5, tengo yo. Ese salía doble. Termina el encuentro. 8-5, ¿ah? Sí, tiene toda la razón. 8-5. Acá tenemos. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Eliminar. Ahora sí da inicio entonces esta segunda parte y se viene con todo Newpin de una vez. Se viene con todo con Heiner Gamboa. Gamboa que la pierde y se viene el Team Futsal. Ojo, buen remate fuerte. Eso me pareció una manilla ahí. Podía ser, hay que ver ahí el VAR. ¿Qué tal Quiroz? Uy, papá. Y ojo ahí. En cualquier momento ustedes lo dobletean y le meten un contragolpe. Viene, recupera Quiroz. Team. Ojo. Ojo, porque cayó el gol. Josman Ramírez. El tercero de Josman. El tercero, correcto. 9-5. Si Futsal mete un gol, elimina, papá. Ojo, porque se van a ir con absolutamente todo. Controla entonces ahí Josman Ramírez, precisamente el anotador del último gol. Se lo quitan y se viene un contragolpe del Newpi, que no hace nada. La manda y controla nuevamente el Team Futsal en la parte baja. Está dando mucho chance ahí el Team Futsal, ¿verdad? Sí. Pueden ir a buscar ya la eliminación de buenas a primeras y... Ojo ahí que quita la mano porque también... Sí. Hacer... Por aquí ve manos por todo ahí lado. Quiroz que la pulsea, la recupera Quiroz nuevamente, entonces se la regala. Se la regaló. Qué buena jugada. Pero no pasó a más. ¡Ojo, gol! Ya eliminó, ahora sí. Esto no es un gol, esto es un golazo. Josman Ramírez entonces el cuarto personal y coloca 10-5, eliminado Newpin FC, gorritas le gané. Qué madre, le tuve la fe, o sea, Oliverato, Milavara, ahora lo único que donde va a poder ver a Newpin es por el update de más. Por el update de más, que ahí se estrenan los capítulos de Supercampeones y más de uno ya tiene el horario, que todos los fines de semana se pone a ver Supercampeones. Vamos al resumen de este partido en donde el Team Futsal sacó la ventaja ya de 5 y eliminó al Newpin FC. Ahí empezó muy bien, empezó bien el Newpin. Sí. Pero fue cayendo, eso sí, le dio la pelea. Decíamos que este era el único partido que íbamos a terminar y no.
no fue así. ¡Qué madre! Lo eliminó en la segunda parte, pero el primer tiempo estuvo muy parejo. Acá fue un autogol, eso fue lo que pasó, ¿vio? Sí. Y ahí tuvimos, tío, ahí. Teníamos la duda. Muy buena eso. Un buen golazo de Kevin Pacheco. Véalo, dice no, por acá. Típica jugada de futsal. Esta, esa fue la que yo canté como gol. Y esa también. Sí, o es la misma. Heiner Gamboa. La perdía. Heiner Gamboa perdió 3 mínimo. Sí, sí. Que yo le pude contar, perdió 3 frente al marco, que no pudo hacerlas. Lo peor de todo fue que la última que hizo fue cuando fue valía el doble. Sí. Y no sacó provecho. Acá otra que se la sacaba. Ahí está el golazo. Y ahí viene ese golazo de Josman Ramírez. Que utiliza la pared para eso, porque también es un... Todo eso juega. Todo eso juega, exacto. Y lo puede sacar bastante provecho. Tenemos entonces ya los... Esto es por el Team Garra, hay que aclarar. Es correcto, gente, Team Garra. Team Garra, los que vimos de primero era el Team Magia, así que ya tenemos este primer partido. Tenemos sí. A Nati, lista. Así es, compañeros, tenemos los primeros clasificados del Team Garra, como ustedes acaban de decir precisamente. Y bueno, ellos son los de el Team Futsal, así es, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, porque yo les voy a contar, ellos cuando pasaron por acá, ellos estaban totalmente sin sudar, ellos venían tan seguros de que iban a ganar, que vienen por acá y me dicen, tomémonos una foto. Entonces les digo yo, mejor tomémonos una foto cuando ya ustedes hayan ganado, y me dicen, no, mejor así, y después cuando ganemos. ¡Ay, carajo! Y fue el que me lo dijo, ¿cierto o no? Cierto. Estaban muy decididos de que iban a ganar el día de hoy. Claro, claro, estaban bien fuertes. Ya las patas, nervios. Ahora, cuéntenme un poco cómo fue la preparación de ustedes durante esa semana, ya a sabiendas de que el día de hoy jugaban. No, no es eso, nada más, nosotros venimos objetivos, no entrenamos, nosotros ya solo somos del barrio, todos nos conocemos en el barrio, ahí vimos ese torneo y ahí nos gustó, y la idea es quedar campeón, pero es de ahí, Dios quiera, nada más. No, compañeros, yo estoy asombrada, aquí lo que estamos viendo son futbolistas innatos, no entrenan, ellos nada más me jenguean, así cuando tienen chance. Y puro PlayStation es lo que hace. Pero bueno, cuénteme, ¿qué es lo que le dirían ustedes a su adversario? Al siguiente que viene, ¿qué es lo que le dicen? No, dale, ya que vamos a ir a ganar, porque queremos llegar hasta la final. Dale, nada más eso, sí, que se prepare, porque vamos fuertes. Bueno, ahí están, ellos están decididos de montarse en ese barco y llegar a la gran final y por supuesto ganar y representar a nuestro país de la mejor manera. Compañeros, volvemos con ustedes. Gracias, Nati. Kevin Pacheco, jugador Gatorade. Me parece que sí. Sí, 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 la verdad es que se la jugó, metió 4 goles y puso muy, muy buen fútbol al Team Futsal. Okay. Ahí está. ¿Qué le parece si vamos a ver los perfiles de los siguientes equipos? Vámonos de una vez. Sí, nosotros somos Latin Soccer, ¿verdad? Mi amigo Alejandro es de la zona de aquí, Heredia. Mi amigo Esteban es también de aquí, de la zona de Heredia. Y pues yo soy de allá, de la zona de Cartago. Y la verdad es que sí, hemos llegado aquí con mucho esfuerzo para salir adelante, para sacar esto adelante. Podemos ganar, todo con ayuda de Dios. Chamanes y vivimos en Desampa y yo vivo en Atillo y esta es nuestra segunda vez y la verdad es que venimos con todo en esta. Madre, vuelve uno de mis equipos, mi equipo favorito del Bama del año pasado, los Chamanes. Madre, el año pasado quedaron de subcampeones, en el barco no le fue bien, se fueron en la primera mejenga, pero madre, son calidad. Bueno, Marchena, buenísimo, le mete muchos huevos. De Andy Clark también, muy, muy bueno. Entonces, yo aquí, fiel seguidor de los Chamanes. Ahí tenemos la imagen ya de ese túnel antes de entrar a la cancha del BAM. Okay, ya por Rita dijo que va con los Chamanes. Me toca ir con Latin Soccer. Estaba viendo el historial de los Chamanes en el BAM. Ah, sí, goleada, le ha pegado a todo el mundo, le ha por la madre. 6-1, 5-0, 5-0 y 5-0 con todo el mundo. Entonces, o sea, todos esos mejengos los eliminó sin terminar la mejenga, o sea, sin terminar el partido. Exacto, eso habla bastante bien. Entonces, los Chamanes ante Latin Soccer. Ellos son de Heredia, están en casa entonces. Están en casa, pero lograron avanzar como mejor perdedor.
Sí. Entonces les tocó bastante duro, le metieron un par de ahí de el Team Fireman, les pegó una buena majada, 12-6, pero ahora sí vienen aquí a lavarse la cara. Ojalá haya podido mejorar esos errores. Y veo solo a 3 de Latin Soccer. Viene entonces Esteban Alpizar con el 9, Alejandro García con el 7 y Francisco López con el 10. Marcos ahora no está. Exacto. Ok, ellos 3 son los que entonces le darán frente a los chamanes. Los chamanes que han declarado con el 7, Jeremy Marchena con el 5, Steve Valverde con el 9 y Tommy Muñoz con el 10. Ahí está. Iniciará Jeremy Marchena, Steve Valverde y Tommy Muñoz. Es correcto. Por los chamanes. Que también pinta ser una buena mejenga. Sí. Ah, de Andrés siempre es el cambio de poder, papá. Ahí está. Vámonos. Inicia entonces la primera parte. En el Bank Gatorade, los chamanes ante Latin Soccer. Chamanes que controla, viene tocando un poquito a poco desde atrás para ir adelante, fuerte, ojo, porque si se iba, caía primero de Latin Soccer y le caía bastante bien. Este tipo de partidos son buenos porque cuando uno juega contra los mejores, se motiva. Correcto, además. ¡Ojo! ¿Cómo vas a perder eso? Esteban Alpizar que recupera la tú. Viene Francisco López que juega hacia atrás con García que los vuelve a ver y le dice, ¿qué? ¿Para dónde agarro? Vamos, ábrame el espacio. García todavía la controla, dice, no, por aquí, no voy por allá, no voy por acá. La termina jugar con Alpizar. Bien marchando. Un remate, excelente cobertura y no pasa nada. Los chamanes tocan desde atrás. Con Marchena para Muñoz para Valverde. Ahí la tiene Marchenita. Ahí la tiene Marchena. Esa es la ficha, porritas. Es la ficha del Capi, madre. Tiene lo que ve el chamaco, madre. Se le ve. Es totalmente Team Garra. Es de esos que usted no solo ve, lo sabe que juegan bien. Sí. Team Garra totalmente. Viene Marchena entonces. Y controlaba la pelota con Muñoz. Muñoz para Valverde. Ahí la controla tranquilos. Atrás, va poco a poco así. También se cansa mucho Latin Soccer. Es parte también del juego. Ay, interesante que los chamanes en todas las medidas solo han recibido un gol. Exactamente, contra los guerreros. Eso habla muy bien. No, también, y que también todas las medidas se las llevó con los 5 de diferencia. Vamos a ver cuánto dura entonces Latin Soccer. A ver si lograron mejorar. Pero está jugando bastante bien Latin Soccer, muy inteligente, la verdad. Los están aguantando. Sí. Están aguantando. La presión no ha sido tan intensa. No, y sale. ¡Oh! Tommy Muñoz, el 10 de los chamanes. Coloca el primero. 1-0. Ay, le dio mucho chance, ¿eh? Sí. Estábamos hablando que estaban jugando bien, sí, aguantando, sí. Pero ahí más bien se adelantaron mucho. Y dejaron solo el marco. Ojo, ahí controla García todavía con la pelota. ¡García! ¡Oh! Alejandro García vio el espacio y le pegó un puntazo hasta el fondo. Ya lo había en la repetición. ¡Pum! 1-1. Ahí le reclamaba más bien Marchena. Le decía, ¿cómo lo vas a dejar rematar? Muy, muy solo. Ojo ahí. ¿Qué pasó? ¿Que está afectado Francisco López? Era el que estaba afectado. Francisco López con la 10. Venía controlando entonces el Latin Soccer. Ojo con García, que ya lleva un gol y es el que veo que, sí, que propone un poquito, sí, más de Latin Soccer. Y él los ordena, aparte de. Muy bien el trabajo de García. Ojo que viene entonces. ¿Cómo la vas a fallar? Venía el segundo de los chamanes, pero no pasa nada. Se le fue ahí encima al verde. Viene Tommy Muñoz peleando por la pelota. Ojo con Marchena que se cae. 2 veces tratando de cubrir la pelota y sale. Viene Valverde que monta el contragolpe, pero no pasa nada tampoco. Y recupera Latin Soccer, que busca la salida con López. López con García. García que se quiere llevar uno, pero no puede. La pierde y la pelea con Marchena en la esquina del Uy, ¡pam!
Ojo ahí, ojo. Se vio feo ese, sí, ese sí, tobillo, sí, de Valverde, sí, también ahí. 1-1 el marcador. Hay que meterle ahí, ¿no? Muy cerrado. Puede ser para cualquiera. Latin Soccer tiene que demostrar y hacer valer esa oportunidad de estar acá en el BAM. No, y también los chamanes son los campeones. Tommy Muñoz nuevamente 2-1. Exacto, los chamanes tienen que hacer valer ese título de subcampeones también. Por algo lo lograron y estoy seguro que aspiran a más. Claro. O ahí viene controlando Muñoz, el autor de los dos goles. El 10. ¡Oh, qué caño! Ese caño le va a costar bastante. ¡Oh, caño! ¡Epa! Eso es falta, sí, claro. Claro. Eso es falta. Lo hicieron pegado contra la pared. Ahí tenemos la repetición. Claro. ¡Tome! ¡Guarde! Después a qué sabe. 2-1 entonces el marcador. Chamanes sacando la victoria. Y Latin Soccer haciendo un buen partido. Hay que decirlo. La está pulseando el Latin Soccer. Sí, la está pulseando y tal vez pueda aprovechar los últimos dos minutos. Y hasta una sorpresa quizás. ¡Gol! Steve Valverde. Steve Valverde. Con ese remate potente a ras de piso. 3-1. Correcto. Ahí teníamos la repetición. Ahí. Excelente, sí, el gol de Steve Valverde. Juega el árbitro. Tiene García. García que la pulsea también. ¿Quién podría ser el jugador Gator de esta primera parte? Está entre Tommy Muñoz y Gary Marchena. Sí. Sí, sí. Yo me voy con García, me gusta cómo la ha pulseado ese muchacho. Sí, sí. Alejandro García, sí, de Latin Soccer. Correcto. Bien, árbitro. Se reanuda entonces, ¿no? Que se devuelva la pelota para hacer el saque. Eso es. Luego. Pelota entonces para Latin Soccer. Que busca la salida con López. López que remata y no sale nada. Y viene el contragolpe de Chamanes. Ojo, porque Chamanes hace el gol. Tommy Muñoz, que se está ganando ser el jugador Gatorade de este partido. Es correcto. Porque el mejor se hidrata con lo mejor. Ojo, porque viene García. Gol. Alejandro García descuenta y esto está 4-2. 4-2, es correcto. Oh, qué buena jugada. Quedó afectado. Aquí tenemos la repetición también. Quedó afectado acá. Me parece que pegó contra el. Que sigue en el piso, me parece, ¿no? Sí. No, Francisco López. Francisco López. Que en esa jugada, ahí tenemos la repetición, vea. Pegó con el borde. Un poco payaseado, ¿no? Sí, sí, un poco. ¡Gol! Steve Valverde. 5-2. 5-2. Ganando los chamanes. Ojo, que ya está el gol doble. Estos dos minutos, los últimos dos minutos, pueden haber sorpresas. Ojo entonces, porque viene. Tommy Muñoz. Ahora sí. Eliminado. Se queda en el camino Latin Soccer, avanza los chamanes. 7-2. Buena merengue, man. Muy buena merengue. De las mejores partidos que hemos visto. Vamos rápidamente a un corte comercial y de inmediato regresamos con más acciones acá en el BAM. Todo esto acá, el BAM está en San Pablo, en la zona 5, para que vengan, se den una vuelta. Estamos a partir del próximo sábado y el domingo acá con los partidos, y la transmisión va a ir en vivo el domingo. Exactamente.
Y bueno, vienen las finales, porque estos dos partidos que se vienen están que se la traen. Atillo clasificó, la 7 de Atillo clasificó y se va a enfrentar ahora a la Cimarrona, la campeona del 2017. Correcto. Yo voy con la Cimarrona. Entonces, yo antes tenía, hace mucho, tuve una Cimarrona y demás. Entonces, ahí por historia voy con ellos. Ah, bueno, ahora soy músico también. Ay, bueno. Creo que ya ahorita vamos a ir con Nati. ¿Me puedo decirle algo, Nati, antes de que le pasen allá? Es Natalia. Dígame, purita. ¿Podemos decirlo juntos, porfa? Ay, sí. Para saber los resultados, a ver cómo va ahorita la tabla, pero la vamos a pedir de la siguiente manera. Pizarra. Muy bien, chiquillos, antes de ver la tabla, cómo van las llaves y todo eso, yo me encuentro aquí con los chamanes, que ahorita estaban en una discusión, porque no saben que aquí alguien le estaba echando la culpa de un gol. ¿A quién le estaba echándose la culpa del gol? No. Lo pesqué, ¿verdad? Diga, ¿de quién fue culpa ese gol? No, de ellos dos. De ellos dos fue culpa. Ok, ya, ordena este equipo, ordénenlos. Es que bueno, yo les voy a contar a todos ustedes que están en casa que ellos ya tuvieron la experiencia de estar, de hecho, en esa batalla en Altamar el año pasado. Por supuesto que quieren repetir la experiencia, solamente vos no estuviste el año pasado, ¿verdad? De lo que han contado sus compañeros, ¿qué es lo que usted dice? Qué chiva, yo quiero oír eso también. De no, la adrenalina. Dicen que como jugaron un barco es totalmente diferente, que se mueve y todo. Entonces, esa es la experiencia que me gustaría vivir. Ok, ustedes que ya sí estuvieron en Altamar, que ya vivieron eso, ¿cómo fue esa experiencia el año pasado? Bueno, bastante dura. Los equipos de Panamá eran bastante corpulentos, jugaban bastante, pero la experiencia es algo que inolvidable. ¿Qué es lo que usted quiere repetir? Que usted dice, yo quiero volver a vivir eso del año pasado, pero ahora sí lo voy a hacer bien. Y es que el año pasado nosotros nos eliminaron en las primeras, por decirlo así, en la primera fase. Entonces sí me gustaría volver para ver si podría ganar el campeonato. Eso me gusta, no solamente pasar, ganar el campeonato, eso es una muy buena actitud. Pero aquí tenemos al pensativo, al serio del equipo, porque ustedes no saben que desde que él se sentó en este sillón no ha hablado nada. ¿Qué es lo que tanto analiza? Nada, pensando en cómo vamos a ganarles al siguiente equipo. Esa es una muy buena actitud, chicos. La verdad es que ustedes me han inyectado esa felicidad, esa buena actitud. Muchísimos éxitos, en serio que sí. Y bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa porque a la vuelta tenemos detalles de cómo será esa batalla en alta mar. Unos gritos ahí, DJ Max haciendo lo suyo. Es una loquera. Hubo freestyle aquí en el entretiempo, ahora en la cancha. Creo que ahí tenemos las pistas para repasar un poquito ese show que tuvimos acá en el BAM. Ahí está. Yo creo que se podría hacer eso, más muerte de risa. ¿Usted cree? No, la verdad no. Y ya la vara, manos a pie, sí, manos. Para que la gente más o menos se imagine qué es todo lo que pasa acá en BAM Arena, en San Pablo Heredia, en zona 5. Ah, no, ya sé, hombre. ¿Cuánto tuvo que practicar para poder hacer eso? No es cualquiera tampoco. No es eso. Pero ¿sabe qué me alegra? Que cada vez hay más exponentes de del freestyle. Sí. Antes usted veía solo a Kika. Sí, y ahora usted ve más de uno que se le hace la competencia. Claro. Pues ahí deberíamos de hacer un campeonato de freestyle. Ahí se lo dejo ahí a Don Randy, la producción, a todos. Ahí se lo dejo a Gabriel. Sí. Bien, los equipos que clasificaron fueron la 7 de Atillo y la Cimarrona. Muy importante comentarle que ahora producción me mandó un mensaje que ahora los mejengas se va a eliminar la regla de los 5 goles que eliminan. O sea, vamos hasta todo el tiempo, las dos menos. O sea, la mejenga puede quedar 14-0 que se va a tener que jugar todo. A morir entonces. A morir, sí, man. Interesante eso y muy importante, man, que ahora en la toma que hicieron de que se ve toda la arena, man, ahí están las bolas del programa de Lonis que se las robaron para que las devuelvan. Ahí, muy importante. Sí. Buenísimo. Entonces tendremos primero la 7 de Atillo ante la Cimarrona, acá de más, y la regla de 5-0 ya no vale. Importante que la Cimarrona es el campeón del 2017 y la 7 de Atillo es primera vez que están acá. Les fue bastante bien en las medidas que tuvieron, nada más sí, les dieron en una que los cogieron feo ahí con el equipo de Tibasco, lo dejó 6-1, pero los demás todos ganando.
Bueno, entonces creo que vamos a ir a un corte comercial rápidamente, pero cuando regresemos, Nati va a tener ahí unas entrevistas muy chivas también acá en el PAM. ¿Qué es lo que voy a hacer para que esto sea un éxito? Y así es, todo un éxito. Gabo, bienvenido. Hola, hola Nati, ¿cómo estás? Yo pasándola muy bien y impresionada siempre con las cosas que trae Gator. Yo tengo una pregunta, ¿qué es lo nuevo que trae el PAM para Altamar este año? Para Altamar, bueno, vos estuviste en el barco el año pasado, ¿verdad? Este año nos tuvimos que traer un barco desde Panamá porque el estadio que vamos a montar no cabe en ninguno de los barcos que está en Costa Rica. Vamos a, si viste, la cancha aumentó un metro para cada lado y esta vez cada ganador va a poder invitar a 10 amigos, va a ser todo incluido, esperamos cerrar con concierto, vamos a tener lancha junta, hola, ¿te acuerdas el año pasado? Que nos íbamos quedando sin pelotas por el partido. Bueno, este año vamos a tener las lanchas junto a olas, vamos a tener a DJ Max, vamos a tener a Street Soccer Costa Rica, el BAM Store, activaciones de Johnny's, de Gatorade, de Nivel 6 Panamericana. Yo creo que no se olvida nadie más. Bueno, va a estar impresionante. Solo le falta una fiesta espuma ahí, hombre Dios. Metámosla, usted me... Si llevemos poca jabón y hacemos la fiesta espuma. Vamos las manos, tiramos la espuma para arriba. Ok, hablemos de algo que me llamó mucho la atención. Los premios y el trofeo. Ok. A ver, aquí estamos definiendo el rey o los reyes de fútbol calle. Como viste, es un fútbol totalmente diferente, que el que se descuide va para la casa en menos de 2 minutos, y lo acabamos de ver en los partidos de ahorita. El primer premio para mí, lo más importante, es ser coronado como el rey del fútbol calle, el rey del BAM. Estamos haciendo un trofeo que es totalmente hecho por nosotros, que es un trofeo que es forma de 4 coronas, cada corona para cada jugador, y al unirse se convierte en el trofeo del BAM. Tenemos diseñadores trabajando en eso. Además, cada jugador se lleva un PlayStation 4, un FIFA 19 y $500 para gastarlos en los que quieran. Bueno, ¿qué más le pedí? Además de el hecho, ¿verdad?, de estar ya jugando en alta mar, porque como lo han dicho los chicos, ¿verdad?, es toda una experiencia estar ahí en el barco y que se mueve y todo eso. Tenemos un cambio de regla que ya lo anticipó ahorita Carlos y Porritas, pero bueno, hablemos un poco de esa regla que va a cambiar ahorita. Ok. Primero, las reglas, bueno, vos sabes que fueron creadas por los mismos jugadores del año anterior, fueron todos los adolescentes y nosotros de la marca Gatorade que nos sentamos a negociar las reglas. Por ahí está uno de los que estuvieron involucrados en las reglas, de los que estuvieron involucrados en la campaña, etc. Y ahora, para la final, queremos que se desarrolle todo el partido. O sea, no está la regla de diferencia de 5 elimina, porque como está siendo tan rápido y los chiquillos están tan pompeados, ocupamos darle tiempo de que puedan remolcar, que se hidraten, que vuelvan al segundo tiempo con energía, etc. Entonces vamos a eliminar esa regla para las finales, para echarnos la mejenguita completa. Esa es la ventaja de esta federación, ¿verdad? Que rapidito se ponen de acuerdo en quitar reglas y quitar a quien sea. Y ponen y quitan, así debe ser. Si es la regla de la calle, ¿no? El legítimo colo penal. La típica mejenga, se quita y se pone todo. Pero bueno, estos equipos que están ahorita jugando y todo, ya te están dando más o menos la visión de quiénes podrían ir a Altamar, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, ayer y hoy vimos a 48 equipos, hemos tenido más de 400 personas en el BAM Arena. Los invito a venir al BAM Arena, está espectacular, hay un ambiente lindísimo y estos chiquillos juegan un montón. Y ya nos quedan solo 4 y 2 pasan al barco. Lo bonito es que muchos de los que vinieron sábado y domingo van a repetir el próximo sábado y domingo, y así vamos a seguir hasta el 1 y 2 de diciembre, son 4 fines de semana. Vimos que, bueno, el año pasado se habló mucho de que habíamos escogido a dedo a los equipos. Este año tuvieron que pasar por todos los equipos y estamos repitiendo 2 equipos en la final, que es Cimarrona y Chamanes, que ya conocen un poco más el estilo de juego, que es difícil de entender, es un juego muy rápido, que a veces uno se emociona mucho y se va al ataque, pero bueno, puede ser que tengamos repitentes en el barco. Yo creo que lo que sí tienen que pensar los equipos, si ustedes ya lo han visto en casa, es la adrenalina, porque como dice Gabo, todo es muy rápido, ¿verdad? Entonces, la adrenalina les puede dar 2 pasadas, uno, o que sea a favor o totalmente en contra, ¿verdad? Porque no les da ni chance de pensar y entonces los nervios y muchas cosas en un solo momento. Entonces, bueno, Gabo, la verdad es que exitoso todo, aquí la estamos pasando muy, pero muy bien. Yo sé que ustedes en casa también están, que ya quieren ver más partidos, quieren ver quiénes llegan a la final el día de hoy. Y bueno, el montón de sorpresas, ya lo dijo Gabo, la invitación está abierta para que ustedes puedan acompañarnos aquí en Zona 5. La invitación y el pase está abierto para que ustedes vean, aquí hay DJ, hay comida, hay refrescos, hay de todo. Es un fiestón de fútbol, es un festival de fútbol que queremos que crezca cada año más. Nos acompañamos de los mejores, por eso ustedes de TEDMAS siempre han sido nuestro músculo de comunicación. Y en realidad creemos que esto va para más. Todavía tenemos lista de espera de equipos. Si el año pasado contábamos con 600 en lista de espera, cerramos 192 en cuestión de 2 semanas. Creo que hay fútbol en Costa Rica para rato. Vengan a verlo,
no todo es los profesionales, hay mucho atleta amateur o que está construyendo su camino hacia el profesionalismo, que quiere darse a conocer, y los túneles y las jugaditas que hemos visto hoy nos lo dicen. Gabo, redes sociales para que las personas también puedan seguir obteniendo más información. Gator Costa Rica en Facebook y Gator ICR en Instagram. Además, todas las redes de ustedes, que ustedes son nuestro músculo, y muchos otros medios más que están ahí contando las historias del BAM. Y nada más, involúquense, traigan a sus hijos, prepárense para el próximo año, que esto no acaba. El BAM es algo que va a crecer cada año más. La verdad es que sí, muchísimos éxitos. Y bueno, vamos a ir con Porritas y con Carlos, que tienen algo muy especial. Gracias, Nati. Mae, como usted no estuvo el año pasado, lamentablemente, le vamos a mostrar, unas cuantas tomitas de qué fue lo que sucedió el año pasado y de qué pudo esperar este año. Es correcto. Madre, ese barco, si usted viera cómo se movió esa barra, casi no tiene idea. Fue un chico. Eso fue, salió. Salió de donde. Que de hecho, compañeros, aquí estoy sentado y le vamos a contar con las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla qué experiencia más bonita. Yo lo que más recuerdo fue el llegar al barco, Gabo. Sí. Bueno, bonita, bonita sí, fue interesante, porque en el BAM las reglas cambian y se nos viene una tormenta el día antes y bueno, sufrimos. Por lo menos yo me llevo el susto pasando esa lancha, el agua nos cubría totalmente. Yo creo que en las tomas se ve la clase de diluvio que nos cayó y en realidad se convirtió en una batalla esto. Yo creo que eso fue parte, ¿verdad? Porque parte de lo que estamos viendo en pantalla, y obviamente ustedes que no estaban ahí, eso lo hacía más misterioso todo, ¿verdad? Porque lo hacía, yo en serio, cuando ya uno se pone como de largo abierto, yo decía, ve el agua turbia, ve a través de... O sea, parecía ser un videojuego, Mortal Kombat, era cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, en el BAM las reglas cambian, es lo que decimos, en el fútbol en calle las reglas cambian, y nadie ha parado un partido porque se ve un aguacero, y nosotros en el BAM y Gatorade no lo va a hacer, entonces estamos preparados para todo. Ahí, bueno, las tomas lo vieron, tenemos el video de la gran final y no les aseguro que este año la gran final va a ser mucho mejor, y no solo la gran final, sino también todo el trayecto en el BAM Arena y en el BAM TV que estamos teniendo. Ahí está, entonces totalmente invitados para que ustedes no se despeguen de las transmisiones en vivo que va a tener TDMás. Y ahora sí, vamos con Porritas, que tiene muy buena información. Me da mucha gracia porque me acuerdo de cuando íbamos en la lancha y decíamos, lo veo muy contentito, se acuerda que todo el mundo iba a una plural risa y ustedes íbamos serios, serios. Sí, sí, la pero ya es complicada. Tengo bastantes ansias de llegar este año a ese barco y ver de qué se trata y estos grandes partidos que vamos a tener. Vamos a repasar los perfiles de los equipos que están en estas finales ya, la 7 de Atillo contra Cimarrona. Primero que nada, darle gracias a Dios. Nosotros somos las 7, venimos desde Atillo y agradecemos mucho esa oportunidad que nos han dado hoy en este día. Nosotros somos amigos del cole, mi nombre es Adrián. Ahí. Juan Diego. Y le damos muchas gracias a Gator y a todos ellos por habernos traído hasta acá y darnos la oportunidad. Nosotros somos las 7 y vamos para ese barco. ¡Vamos! Somos de San José, algunos de Desamparados, La Bruca. Nos conocimos un equipo ahí merengueando, entre compas. Nosotros vamos para ese barco. ¡Bam! Las 6:53 de la tarde y aquí los nervios crecen cada vez. Yo tengo los manos fríos, frías. No sé por qué ya ni juego, pero estoy nervioso. Bueno, estamos esperando ya que los equipos pues descansen, se hidraten, obviamente con Gatorade, porque los mejores se hidratan con los mejores. Correcto. Y acá en Gatorade eso es lo que sobra, bastante calidad, y aquí están nosotros, también nos estamos hidratando, claro, lo mejor. Gatorade, los equipos se preparan un poco, también tienen que ver qué táctica van a aplicar para ganar estos partidos, sí. Porque incluso se podría enfrentar el subcampeón y el subcampeón. De hecho, sí, es muy fácil, ¿no? Porque
digamos, de acá va a salir ya el que salga entre las 7 y las Cimarronas se monta en el barco de una vez por el lado del Team Magic, y del lado del Team Garra se podría montar también los chamanes. Los chamanes que vienen con todo. Vienen con todo y se van por el lado de la garra. Entonces, está bien bonito esas dos líneas que vienen, ahí vienen los muchachos entrando y tomar en consideración el desgaste de la final venga. Y es que se mataron en ese primer partido y por eso es que se ha dado todo este espacio, todo este tiempo para que ellos recuperen un poco, se hidraten y vean la táctica que van a aplicar para poder sacar un resultado. Pero de ahí viene ya Atillo, la siete de Atillo contra la Cimarrona. También tomar en consideración todo ese tiempo que tuvieron para descansar. Es bueno porque, digamos, todos estos partidos se fueron con los cinco goles de diferencia, cosa que no va a suceder ahora. Eso sí, van a tener que tener una mejor preparación. Y ojo, la siete de Atillo, que son solo tres. Aquí vamos a tener el primer finalista. Ahora sí, se lo pongo en la mesa, ¿con cuál va? Y yo, usted ha tenido que se tiene una Cimarrona y no sé qué, y se tiró toda la historia, madre, toda trágica, entonces voy a dejar que usted vaya con la Cimarrona, madre, okay. Aunque los conozco, pero voy a apoyar a la 7 de Atillo porque, madre, son tres nada más y siempre, madre, la gente de Atillo va a tener el corazón de Gradería ganado porque parte de Gradería es de Atillo, madre. Ok, ahí estamos, entonces se saludan los equipos. La tiene bien difícil Atillo, pero no imposible porque hizo un excelente primer partido ante Galácticos. Partidazo. 8-2, lo eliminó así rapidísimo. Así que estamos seguros que también lo van a dar todo. Hay que ponerle atención ahí a Adrián Muñoz, que es el goleador. Y Juan Diego Osorio, el 10, que también tiene un poquito de fantasía en sus pies. Sí. Y por acá ya se reúne. Ahí están ya tirando los últimos detalles. Se reúne la Cimarrona y queda afuera entonces Reiner Rojas otra vez. Una más, correcto. Ya es la técnica que tiene. Sí, es el cambio de poder. Correcto. Ahí les están explicando ya que la regla de 5 no se vale en esta ocasión. Vamos a ir a tiempo completo. Todo preparado. Todo listo. Completamente listos, inicia el partido entonces entre Atillo y Cimarrona. Ojo que Atillo viene presionando bastante, quiere sacar esto también, sí. Aumentar su ventaja. Eso es lo que anda buscando. Oiga, esa bola casi la paró usted y todo. Ah, sí, ya. Se ve, viene Cimarrona. Y ojo porque acá viene también Adrián Muñoz, que es el hombre referente de Atillo, la 7 de Atillo, Adrián Muñoz, es el que la ha estado peleando desde el principio. La controla nuevamente Juan Diego Osorio para Muñoz. Osorio, qué bueno, la intentó, lástima que la intentó de un globito ahí, que al final no quedó a más. Controla Osorio nuevamente para Muñoz, Muñoz para Murillo para Osorio. Y casi, buena. Estuvo cerca, vio el espacio, remató, pero al final no concretó en nada, se vino la Cimarrona encima. Ojo ahí, ¿La pitó? No hay nada. Manotazo que al final no pasa nada. Ojo porque viene está peleado, Fernando Méndez. Ojo ahí. Y recordarle a todos que se quitó la regla de los 5 goles de diferencia elimina, así que vamos a jugar los 20 minutos. Correcto. ¡Ojo, un gol de Quintana! ¡Gol! Brandon Quintana, el 1-0 de este partido, el que abre el marcador y el que le da confianza al equipo también. Y ojo que fue con Caño. Sí. Ahí teníamos la repetición. Y fue con Caño ese gol. Ojo, se viene la Cimarrona encima y nuevamente. ¡Gol! Quintana nuevamente, 2-0. Se le pone cuesta arriba entonces a Tillo, que es el que viene controlando en este momento. Hace el puntazo, pero no llega nada.
Atillo ha tenido más la pelota, pero Cimarrón en las dos acciones de llegada fue gol. Uy, papá, casi. Ha tenido muchas aproximaciones Atillo. La 7 de Atillo. Creo que le ha faltado un toquecillo más a la 7, soltarla rápido, ¿eh? Sí, sí, se la deja mucho en los pies. Y eso complica. Nuevamente Brandon Quintana, que se coloca como otro de los goleadores. Ojo ahí, el primer árbitro que rechaza, ahí tenemos el gol, véalo. Intentaron rechazar, puso la pared de un hombre de un corazón. Y ojo Osorio, que le reclama a su equipo, que qué es lo que está pasando, cómo la vas a dejar pasar, le dice. Controla a Muñoz, Muñoz que va a la pelea. Qué buena la pelota, uy, qué buena jugada. Ojo para Muñoz, que le hace un caño y se viene la Cimarrona nuevamente. Casi. Controla Fernando Méndez. Fernando, que siempre es el último, ¿eh? Sí. Pero es que tiene mucha agilidad. Sí, 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 sí. Muy buena salida. Espera a que ya la pelota no rebote y controla nuevamente la 7 de Atillo. Acá la tiene Osorio. Osorio para Muñoz. Muñoz que esconde la pelota, pero le queda Cimarrona. Y Cimarrona se le complica un poco. Ahí la tiene. Ahí quería dobletearlo, pero toca. Abre un poco el espacio para el juego. Creo que la Cimarrona debería aguantarlo un toque más, a darle más vuelta. Quintana, que quiso rematar desde el otro lado de la cancha y no pudo. ¡Ojo, gol! Adrián Muñoz. Bien, Adrián, con descuento. Descuenta 3-1 el marcador de esta final, que está increíble. Ojo que viene el contragolpe de la Cimarrona, pero la adelantó mucho y no puede controlarla. Ahí que venía Méndez con un, claro, una patada increíble. Se llama amarilla. Fernando Méndez, le llama la atención el árbitro, dice que se calme un poquito, pero también hay que entenderlo, es parte de el calor que mete del juego. Que mete un golazo, yo. Como ahí, se la pelota. Juego. La sacó del estadio. Se reanuda el encuentro nuevamente. Daniel Torres. Torres que le rebota la pelota. Casi la Cimarrona aumenta la ventaja. ¡Gol! De taquito, Brando Quintana coloca el cuarto. 4-1, se puso ya. O sea, yo creo que la 7 lo que tiene que aplicar es esperar a los últimos 2 minutos, sí, para que el gol pague a doble. Sí, sí, me parece que no se tiene que desgastar tanto en esta primera parte, al menos todavía. Ah, ¿saben qué no hemos visto? No hemos visto dos cosas. Número uno, el gol de cabeza, que vale el doble, no hemos visto ni uno solo. Y el otro es que nadie ha salido por caños. No, ha estado parejo, ¿eh? Sí, muy parejo. Y el gol de cabeza, que es tan complicado en este juego, sí, bien, bien. Vale doble, así que podría aprovecharlo alguno de los equipos también. ¡Qué buena! ¡Uy! Más allá de los 2 minutos. Oh, que viene la Cimarrona controlando. Viene Méndez, Méndez con la pelota. Se la quita en el contragolpe. ¡Viene Atillo! ¡Ojo y gol! Juan Diego Osorio. 4-2. Ahí teníamos la repetición, solo, fácilmente. Ya se lleva la cámara en banda. ¡Gol! Brando Quintana. Se convirtió en goleador ya, Brando. Sí, todos los ha metido el hombre. 5 goles para Quintana. 5-2. 5-2. Y se reanuda el encuentro. Eso es una falta. Recordemos que ya la regla de 5-0 no vale. O diferencia de 5 no vale. Se eliminó para las finales. Para darle un poco más de rodaje, emoción a estos partidos. Ojo que viene Atillo. Las 7 de Atillo son los que controla. La perdida ahí Adrián Muñoz, que es el que la está peleando desde hace un rato. ¡Qué buena barrida! Marco.
Diego Osorio la salvó, pero en la pura raya. ¡Uy, otra! Osorio de taquito quería sorprender, pero no puede. Claro, y no se le va, viene gol. Adrián Muñoz con el segundo personal de este partido. 5-3. Juan Diego Osorio. ¡Uy! Como que si lo hubiera rematado de cabeza, tal vez se empata la mejenga. Ya estamos en los dos minutos. Gol vale doble. Ahí pitaron una mano. Y gol vale doble. Se va con todo adelante de una vez a Tillo. La 7 de Atillo que controla con Osorio. Osorio es el que la esconde un poquitito. Y por ahí jala de camisa y todo. Aquí se vale de todo. Qué buena. Bien, lo trabonea. ¡Uy, papá! ¡Uy! Casi hace autogol. Casi, sí. Hay que tener cuidado con eso también. Eso es un faltómetro, ¿eh? Opa, opa. Acá hubo dos, ahí tal vez podamos ver la repetición. Porque ahí se ve afectado Osorio. Parte Levantino es bravo, vea, no tome. Si sabe contar, cuente con el patadón, bro. Y allá también. Pero ahí fue. Eso es pura payasada. Sí. Es pura payasada. El primero sí fue, ¿verdad? Un poco de Neymar Chávez. Sí. Creo que los equipos no le están dando la importancia a que el gol valga el doble, ¿ah? ¿Eh? No. Porque viene a las 7 de Atillo controlando gol. Empató. Juan Diego Osorio que sirve el servicio para Adrián Muñoz. Le da el servicio a Adrián Muñoz. 5-5. Y 5-5. Termina la primera parte. Se ve bastante molesto Fernando Méndez. Todo el mundo va bien enojado ahí, la gente de la Cimarrona. Sí, está en una situación complicada, pero vamos a un corte comercial. De inmediato volvemos con la segunda parte de este partido que se mantiene 5-5. La gente está feliz bailando, por ahí lo estábamos viendo también. Pero bueno, hay que ver las acciones de este primer tiempo. Me parece, porque tenemos un empate de 5-5. Bien cerrado. Que se las trae. Vamos a ver las imágenes entonces de este resumen del primer tiempo, en donde las 7 de Atillo y la Cimarrona están empatando en un partido increíble. Suponíamos al inicio Cimarrona se le iba a ir encima a Atillo, ¿sí? Porque tiene un cambio, tiene un poco más de aire, ha jugado bastante bien. Pero Atillo también lo ha hecho bien, ha sabido cómo contrarrestar esos primeros goles de Cimarrona. Y pues bueno, ahí teníamos ese cañito que le dolió con todo. Cimarrona al final salió un poco molesto, pero es parte de eso. Sí, porque ya, si ustedes ven todos los goles de la Cimarrona, que rapidísimo se fue como 4-0 arriba, creo, 3-0 arriba. Y ahí le tocó a la 7 ponerle ganitas, devolverse la mejenga y aprovechar también lo que fue el gol que había doble. Brandon Quintana es el que ha hecho todos los goles para la Cimarrona y para Atillo Adrián Muñoz y Juan Diego Osorio, todos que hicieron los 5 goles por Atillo, así que también pinta como goleador Brandon Quintana de la Cimarrona. Por el momento, todos los 5 goles. Me parece que es el jugador Gatorade del partido. Sí, a mí también me parece, ahora lo estábamos viendo y ya se estaba hidratando con Gatorade, porque el mejor se hidrata con lo mejor. Así que Brandon Quintana, usted puede ser el próximo jugador Gatorade de esta final. Qué buenas imágenes. Esos goles dentro del marco son increíbles. Sí. Pero ahí lo veíamos y remataban solo. Ahí teníamos las dos faltas. Dieron de qué hablar también. Sí, un poco ahí. El Neymar Challenge. Con usted, man. Increíble. Ahí está la gente disfrutando también. Véalo, ahí estamos en cámaras y le dicen, sí, ese soy yo. Vamos a un corte comercial, porritas. Vámonos. Ya lo vemos. Estamos de regreso acá en el PAM Arena en San Pablo de Jerez, zona 5. ¿Alguna vez habían ido hasta aquí, maestro? Nunca, hasta ahorita. Muy chuzo, ¿no? Pero qué chido, sí. Hay centro comercial y todo ahí. Sí, un poquito. No sé si están haciendo la de ingreso. Ahora bien,
volví a entrar como si fuera el inicio de la mejenga. Todo con toda la música del Fair Play. Para la gente que se va conectando con nosotros y está desde su casa poniéndote de más, este es el final del Team Magia 5-5. La segunda parte, 5-5 entre la 7 de Atillo y la Cimarrona. Vamos a esperar ahí a que Don Randy nos deje iniciar la mejenga. Ahí lo tenemos congelado al hombre, ¿qué? Ahora sí, vámonos. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¡Pam! Inició entonces la segunda parte entre Cimarrona y la 7 de Atillo. La 7 de Atillo de amarillo y la Cimarrona de blanco. Es correcto. Ahí la tenía Méndez. Méndez que la devolvía para Torres. Torres para Méndez. Hace una buena rotación este equipo de la Cimarrona. Ahí la controlaba Rojas. Ahora nuevamente la tiene Torres. Ojo ahí, duelo de 10, Osorio y Torres. Un poco de empujones. Y ahora la controla Tillo, que viene en contragolpe. Lanza el puntazo, pero no llega a nada. Le rebota. Y va Osorio por la pelota. Que recupera Cimarrona. Ojo ahí, 5-5 se mantiene. La regla de diferencia de 5 queda eliminada. Así que vamos completo este segundo tiempo. Qué bien peleada esa. Sí. Ojo, Méndez. Méndez entra muy, muy activo, no sé, me parece. Sí, sí. Salió muy molesto, entonces me parece que viene a dar todo también. Y no va a dejar pasar absolutamente nada ahí atrás con el último hombre. Viene Torres, Torres que remataba. No, ese era Rojas. Torres para Rojas y Rojas remató. Nuevamente atrás Méndez, el número 7 es el que controla. Uy. Ojo, ese estuvo cerca. Viene Torres escondiendo un poco la pelota, buscando el espacio. La gana, se meten en la esquina. Y sale atrás para Méndez. Tienen que probar un toque más el tiro, yo creo, porque todo el mundo está como encerrado, ¿la siente? Correcto, tienen que abrir un poco más, jalar un poco más la marca, porque los tres jugadores de Atillo están atrás. Y le tapan muy fácil el marco. Uf. No, y también tomar en consideración una vez más que las 7 son 3 nada más. En cambio, la Cimarrona sí tiene cambios. Sí. En este caso, el que quedó fuera fue Quintana. Quintana. Correcto. El que quedó para esta segunda parte, el goleador. ¿Cómo ese duelo ahí entre Osorio y Méndez? Juegue, juegue, no ha pintado nada. Méndez sí reclama bastante. Pues ahí ya va el árbitro y le dice que está reclamando, ¿no? Hay que bajarle un poquito. Ah, gracias a cómo se mete la gente, ¿no? Sí, claro. Digamos, toda esta gente que está aquí al lado izquierdo son de las 7. Acá, que vienen a apoyar, sí, correcto. Ahí usted lo ve gritándole, dándoles consejos de qué hacer, de qué meter. Ojo, ahí el caño, ¿vio? Sí. Vale, a doble ese cañito. Hay que aguantarla ahí, muy bien, muy inteligentes. Viene Méndez nuevamente, pausando un poco el juego. Sí, a la gente que se está uniendo a la condición, decirle que el que gane acá es el primer equipo a estar en el barco. Se puede imaginar. ¡Golazo! Daniel Torres con un remate potente. Ahí tenemos la repetición. Vemos cómo la maneja. Remate potente al marco. Y pone la balanza del lado de la Cimarrona. Vamos. Va ganando mi equipo. Es correcto. Tiene nuevamente la Cimarrona al frente. Oh, una jugada muy peligrosa. Una jugada muy peligrosa donde Osorio levanta el pie. Que si nos puede tener ahí la toma, a ver si lo golpea. Claro. Porque el hombre se levanta diciendo que no lo ha tocado. Vamos a ver. Claro, claro. Osorio levanta el pie. A ver. Y viene Rojas. Mete la cabeza. Ahí sí se ve como que lo subió con todo. Ah, claro. Una jugada muy peligrosa y todavía está tendido en el juego. Sí. Rojas. La verdad es que ellos podrían hacer el cambio. Sí, sí, sí. Si fuera de necesario, sí puede hacer un cambio. No, no. Pero yo sé que aquí ellos no quieren, ninguno quiere salir. Entonces se va a levantar y va a seguir jugando. No pasa más allá del golpe.
ahí se disculpa Osorio. Y bueno, se reanuda el juego, entonces viene Cimarrona, remate, gol. Reiner Rojas. Y esto está entonces 7-5. 7-5. Vámonos. Sale entonces jugando Atillo. Sí, aquí. Atillo con Osorio. Osorio, que es el que más la pulsea, ese muchacho. Aquí lo que la gente no sabe es que el partido se juega hasta que Don Randy diga. Exacto. Opa. Uy, uy. Pero ya Atillo que tiene que ir a buscar los goles porque se le agota el tiempo. Y si se espera mucho, se queda muy atrás, puede ser peor. Sí, es peor. Venía un contragolpe de la Cimarrona que tiene la pelota. Ya ellos vieron que por ese lado se puede jugar. Ojo con Osorio. Osorio también está volando Lima. Ah, sí, sí, sí. Lo vacilón es que esos son los mejillas del Team Magia. Verdad. Ojo ahí. Pegó un bajonazo. Eso parece, pero quiero verla, ¿no? Sí, sí, yo tengo mis dudas. La gente se ha empezado a payasear mucho aquí. Yo, hasta que no vea otra imagen, a ver. Vamos a ver, ahí cae el hombre. Patadas van, patadas vienen. Ahí, patada. Ahí sí, le pegó unos copitos. Sí. Sí, 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 sí. Los puros copitos, papá. Oiga, eso va para amarillita, como mínimo. Sí. Antes que todo hay que tener presente la integridad humana, tampoco es que esto es a matar, pero... Sí, 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 sí. Pero hay buenas mejengas, ya han visto. Como ahí, eso, el camarógrafo hace jupitas. Sí. Esa máquina pega en la cámara, porque ahí, de huevo. Se renueva nuevamente, viene la Cimarrona, ahí la tiene Méndez atrás. Méndez que abría el juego. Y ojo, uy, por no seguirla, casi, no, se hace un pase de la muerte, pero no cerró al final. Ojo ahí también ese duelo con Rojas. Metía la mano Méndez que remata. La salvó, pero en la pura raya. Sí. ¿Cómo se han jugado las esquinas en estos partidos? Sí, sí, sí. ¿Qué está pitando el árbitro ahí? Vamos a ver. Una amarilla, me parece. No, una falta fue. Entonces la pelota era para Tillo, pero recupera Cimarrona que abre el terreno de juego. Viene Rojas con la pelota. Uy, más bien era Torres. Torres para Méndez. La Cimarrona tiene que aguantarla. Para Rojas, sí. Darle más vuelta porque tienen toda la ventaja. Ya van con ventaja, deberían de tocarla un poquito, abrir el espacio, hacer la cancha más grande, aumentar su ventaja. Ojo ahí la falta en contra de Rojas. Torres era. 2 minutos, ahora sí, papá, quedan 2 minutos. El gol vale doble. Hacen el cambio, viene un cambio. Cimarrona. Es el momento de que la 7 aproveche a remontar, porque si no... Ingresó Quintana. Viene Quintana, que es el que tiene aire en este momento. Méndez quería recuperar la pelota. Ahí está. Yo, uy, esa buena barrida que le impide a Atillo hacer el descuento. Buen remate de Adrián Muñoz, que buscaba el gol. Vale doble, recuerden que vale doble. Estamos 7-5. 7-5, gana Cimarrona. Estos que llevan la pelota. Méndez abre entonces el terreno de juego. La controla Rojas. Rojas que hace el pase, pero nadie le llega. Y nuevamente Méndez viene en control. Ahí en la pared. Rojas con la pelota. Viene Quintana. Quintana controla. Quintana trató de buscar el arco. No pudo. La controla Rojas en este momento.
Rojas en la esquina, está haciendo tiempo también. Sí. Está haciendo un poco de tiempo, ya son los últimos minutos del partido. Méndez para Quintana, Quintana para Rojas, Rojas para Quintana, que la pife y no puede pegarla. Ahí está Quintana peleando la pelota en la esquina, haciendo tiempo también. Y en cualquier momento se acaba esto, 7-5, gana Cimarrona. Ahí para el partido. Hay que jugar también. Vamos a que juegue. Juega la pelota, viene la Cimarrona, viene Quintana con la pelota. ¡Gol! Se acaba eso, ya, yo creo. Brandon Quintana, el goleador de Cimarrona, 8-5. No, el 9, porque vale doble. Ah, sí, el 9. Cierto, estamos en los últimos dos minutos. 9-5, entonces el marcador. Ojo que viene Atillo, ya le queda muy poco, pero no baja los brazos, sigue pulseándolo. Buen caño ese, ¿sí? Viene Méndez, entonces, últimos segundos, Méndez para Quintana, que controla la pelota, hace tiempo, terminó. Tenemos primer finalista del Team Magia, y son los chicos de La Cimarrona. 9-5 en este último partido, y así lo celebran ellos, y así lo celebra también la afición, sus familiares, los amigos, los compas que vinieron a verlos. Primer finalista. La gente aquí celebra. Vamos entonces a ver el resumen de este partido. Ahí venía la Cimarrona, que inició bastante bien, ¿verdad? Y llegó un punto donde como que se tranquilizaron y todo, y empezó la 7 a meter, a empatarlos, y les duró casi que todo el partido. Hasta los últimos minutos fue que ya recuperó un poco la 7, pero ahí Cimarrona se les fue encima ya en los últimos minutos. La Cimarrona sabe jugar ese tipo de merengues. Sí. Por algo son los campeones, los cansaron, sabían que no tenían cambio, entonces sí, jugaron con eso, porque cuando entró Quintana se vieron súper mejor, ya un hombre con más aire, con más dinámica, y Quintana, que era el que había hecho todos los goles, pues terminó de sentenciar el encuentro. Qué buen gol, qué buena jugada. Osorio, que la pulsió bastante, ahí teníamos esa jugada del primer tiempo, esa falta con Osorio, ese valía doble. No la tuvo fácil también, Cimarrona. No, la Cimarrona tuvo que aguantar hasta el puro final ya para poder acceder ya a lo que es el... Atillo le dio pelea, y bueno, de una vez tenemos el siguiente encuentro, esto ya es por el Team Garra, ¿es correcto? Tenemos al Team Futsal ante los Chamanes. Los Chamanes, que son los subcampeones del 2017. Ahí vienen en el túnel, ya preparados, mentalizados, completamente listos. Ahí son los momentos tristes, ahí la gente de las 7 que están ahí aprobados, ahí en la esquina. Hicieron muy bien, sí, hicieron muy bien. Para hacer tres, más bien aguantaron de batalla. Y perdieron contra los campeones del año pasado. Y es que son juegos muy intensos, son 20 y 20. Pero son solo tres. Entonces eso ocupa bastante, porque tienen que hacer un esfuerzo doble. Y pues bueno, ahí vienen ya entrando al terreno de juego Team Futsal y los Chamanes. Los Chamanes están como con un celeste y verde. Y el Team Futsal completamente morado con ribetes blancos. Las mangas blancas específicamente. Correcto. Ahí se saludan. Este va a ser otro partidazo. Este va a ser un partidazo. Ahí queda afuera
me parece que Steve Valverde, creo que es el que va a estar afuera. Y Josman Ramírez son los que quedan fuera, correcto. Un montón de barro también que trajeron los chamanes. Ah, sí. André Clark, que no jugó, no, el partido anterior. Hoy. Se inició esto entonces. Ahí tenemos a André Clark. Es el que hablábamos que no había jugado en el primer partido. Hoy inicia. Controla bien el balón, claro. Para solo verlo. Correcto, acá sale ya el próximo finalista también, el primer finalista para el Team Garra. Y el que gane hoy se va para el barco de una vez, a comprar el tiquete. De una vez. Y ahora lo decía Gabo, que los jugadores van a tener la opción de llevar familiares, amigos, para que vayan a la barra también al barco. Es correcto. Con todo incluido, así que también es una bonita experiencia. Un chido. Ahí la tiene André Clark, que ha sido el hombre referente en estos minutos, iniciado el partido. Buena la presión ahí en la esquina. Ojo, con Pacheco, sí. El Pacheco es el que hace la presión. Se marca la falta y viene bola al aire. ¿Qué pitó? Una retención, había pitado ahí. Sí, retención. Retención de Jeremy Pacheco. Pero lo que le decía a Porres, lo están escondiendo mucho en esa esquina. Sí. Ahí controla Chacón. Chacón para Quiroz. Quiroz para Pacheco. Intentaba abrir el terreno de juego, pero no le sale el pase. Y nuevamente Pacheco es el que tiene el balón, que retrocede con Quiroz. Quiroz busca ver por dónde abrir. Pasa a la media cancha, Quiroz se devuelve, Chacón, Quiroz. Qué partido más cerrado, ¿eh? Sí, es que este sí está midiendo un poco. Sí. Tienen características similares, porque el que aproveche las oportunidades, ese va a ser el que gane. Sí, este partido muy vacilón, porque digamos, usted ve a Marchena, que antes el partido pasado estuvo metido atrás, y hoy ha salido bastante a jugar. Sí, correcto, el que se queda atrás ha sido Muñoz en esta ocasión. Qué buena. Oye, Marchena para Muñoz, Muñoz que cerraba para Clark, pero Clark no lo logra, y se viene el contragolpe del Team Futsal, que tampoco... No llega absolutamente a nada, ahí la tiene Quiroz. Quiroz que hacía un pase al frente del arco para Pacheco, que tampoco pudo concretar. Y es el que está disputando el balón en la esquina en este momento. Ese número 9, Pacheco. Ojo con Quiroz al final, que mantiene la presión de Clark. Se viene Pacheco. Uy, casi. Va casi. O ahí pita el árbitro. ¿Qué la pitó? Vamos a ver. La jugada contra Chacón. Ojo ahí, eso se veía con una planchetilla. Viene Quiroz con la pelota. Falta ahí, meterle un poquillo más, ¿verdad? Sí, la guarda mucho Quiroz a veces. Es el que tiene la pelota en este momento. Buscaba el remate. Ojo, que el gol de cabeza, ese sí vale doble. Es correcto. Entonces, si les queda por ahí la opción, la pueden aprovechar. ¡Perfecto! ¡Gol! De André Clark es el que abre este marcador de un partido completamente cerrado. Cerradísimo. 1-0 apenas. Vamos a ver ahí, que se le cuenta que es más atrás. Veamos ahí. Ahora sí, vámonos. Ahí estamos. Se reanuda entonces luego del gol de André Clark. 1-0. Ganan los chamanes. Lo veíamos en la entrevista con Nati, un hombre de pocas palabras, sí, pero tiene fútbol. Bien jugado. Viene Quiroz saliendo entonces para el Team Futsal. Quiroz, ese que tiene la pelota. Está cerrada esta mañana. Bien. El hombre que la esconde. Devuelve para Pacheco para Quiroz. Se le abre al otro lado Chacón.
la mantiene Quiroz. Quiroz no, Chacón se le esconde, entonces abre para Pacheco. Pacheco la perdió y es el que va a presionar tratando de recuperar la pelota de André Clark, que es el que... ¡Qué buena jugada! Buenísima, se da vuelta, la recupera, juega un poco con la pared también, la mantiene para no perder la pelota y abre para Tommy Muñoz. Muñoz para André Clark, Muñoz, ¡gol! En esa jugada de pared entre André Clark y Tommy Muñoz es el que coloca el segundo. A 0 y cerrado, cerradísimo. Qué partido estamos viviendo en el BAM. Acá sale el primer finalista para el barco, para el Team Garra. Ojo, buen remate, potente, pero muy arriba. Le pegó muy abajo ahí a la pelota. Sí. Con todo. La agarró como venía. Ole. Ojo, ahí que vienen los chamanes con Marchena. Marchena que no puede, entonces se devuelve con Muñoz. Muñoz para Marchena, Marchena para Clark. Clark que tenía todo el espacio para rematar y se escondió en la banda derecha, pero recupera, la tiene Marchena, Marchena para Clark. Clark la pierde y se viene, ¡gol! Kevin Pacheco del Team Futsal coloca el partido solo, solo, 2-1, 2-1. Ahí en la salida, ¿verdad? Fue como que no se pusieron de acuerdo. Sí. Les pasó una mala jugada. Sí, 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 sí. Pero bueno, la tiene Marchena atrás. Buena jugada. Sí, nuevamente Marchena es el último hombre. Ahí va a pelear la Clark. Va Tommy Muñoz y Marchena. Clark, Muñoz, Marchena. Marchena que quería hablar, a abrir para Clark, pero sí, no puede, entonces, qué buena. Un buen taquito le queda a Clark, al frente del marco, no pudo concretar. Muñoz ahí para Clark. Clark para Muñoz, que es el que tiene la pelota. Ahí, sí, sí, Marchena, sí, dale más vuelta, dale más vuelta. Darle vuelta al terreno de juego, cambiar, abrir espacios. Ahí se vienen también los túneles. Ojo, Muñoz, Tommy Muñoz, no quedaba nadie, va a recuperar Marchena. Marchena esconde un poco la pelota, trata de jugar, va para Tommy Muñoz. Tommy Muñoz que se quita uno, quería hacer el pase para Clark, pero estaba con marca. Recupera el Team Futsal, que es el que viene saliendo, o venía saliendo porque ya le robaron la pelota. Viene Clark enfrente, casi, hubiera sido un golazo, Ahí tiene Clark la pelota, la dobletea, cae Clark. La pelota va para Tommy Muñoz y van atrás con Marchena. Ole, ojo, ojo que viene, puede venir uno de esos goles. ¡Qué gol! Oye, ¡qué golazo! De eso estaba hablando. Uno de esos goles donde sale la fantasía. Gol de Tommy Muñoz. Dos golcitos para Tommy. Viene el cambio, va a salir de André y va a entrar Steve Valverde. Steve Valverde es el que ingresa en lugar de André Clark. Y esto entonces está 3. Valverde es el hombre que presiona arriba. Se viene ahora Quiroz, que abría con Pacheco. Pacheco entonces abre la pelota también para Ramírez. Ramírez para Pacheco. Pacheco para Ramírez. Va entre dos. Quería pasar entre dos, pero no puede. Y se viene. Uy. Ahí tiene Quiroz la pelota para Pacheco. Pacheco que la regala a nadie. Ojo que la pegó en el palo. Se podía venir el cuarto, sí. El tercer, el cuarto, sí. ¡Gol! Kevin Pacheco. Descuenta entonces 3-2. 3-2 este partido. Y vale doble, allá valía doble en ese momento. Sí, vale doble. Correcto. Entonces, 3-3. Están viendo. Tenía que valir porque
bien cerrado, 3-3 este final de la primera parte. ¿Estaba pitando? ¿Lo empujó? Sí, empujonado, claro. Ok. Bola para arriba entonces. Y el balón será para el Team Futsal. Me imagino que va con los chamanes, ¿porritos? Es correcto. Ok. Ahora por el otro lado. Eso terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Eso es. Ahí tenemos las mejores jugadas de esta. Ah, bueno. Ah, fue por eso. Totalmente 3-3. Tenía que valer doble, claro. Claro, claro. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a repasar las mejores jugadas de este partido. El partido empezó trabado, como muy cauteloso los equipos, pero ahí poco a poco se fueron soltando. Y el cambio de André, no sé si fue, no sé si era el momento de hacerlo, era muy rápido. Me parece que no, porque estaba jugando bien, claro. Sí. Muy buen partido, ahí usted lo ve. Ese número 10, Tommy Muñoz, un jugadazo. Pero el Team Saldi salió a hallarlo todo, o sea, está en juego el cupo en el barco. Sí. Golazo ese. Eso contaría como autogol. Habría que verlo. Creo que no, porque iba directo al marco. Sí, no, pero está bien. Sí. 3-3 se mantiene entonces este partido, en donde los chamanes y el Team Futsal empezaron así muy trabado, no se sabía para cuál podía ser, y bien lo dijo Porritas, se fueron soltando, ya se vio un poco más de esa fantasía, de ese juego fuerte, porque aquí hay roce, y es lo que tiene el 3-3 el marcador. Ahí salen los equipos ya después de tomarse un poquito de Gatorade. Vamos a jugar de una vez. Parece que sí. De una vez, ok. ¿Cuál jugador se queda en esta primera partida? Tommy Muñoz, me parece. Sí. O Kevin Pacheco, que ya los tres goles. Y yo me quedo con Tommy. Vamos a ver quién destaca en esta segunda parte para sacar el jugador Gatorade, ese que lo da todo en la cancha, porque el mejor se hidrata como mejor. Inició 10 minutos de juego. Ahora sí, aquí ya no hay marcha atrás. Ya no hay más oportunidades. Se decide en este juego el finalista por el Team Garra. Uy, para el barco. Se puso ahí. Otro lado. Excelente. Claro. Excelente. Viene Tommy Muñoz, que es el que tiene la pelota. Se la devuelve a Valverde. Valverde para Marchena. Sí, no. Ahí están disputando la pelota. Un atunzado, Tommy Muñoz. Ah, sí. Dice que fue lo que pasó. Ahí la controla Quiroz. El que tiene la pelota se quería ir solo por la banda izquierda. Se quería quitar los dos, pero se tiene que devolver Quiroz. Quiroz para Pacheco. Pacheco para Quiroz. No se abre el terreno sí, sí, para sí, el sí. Futsal. Muy difícil. Tiene Quiroz. Nadie la abre, nadie. No, solo. Están escondidos. Quiroz para Pacheco. Ahí sí hacen una rotación. Ahora sí, Pacheco para Ramírez, Ramírez para Quiroz, pero les ha costado. Uy, uy, casi viene el gol para Ramírez. Y se viene entonces Chamanes, ojo, frente al banco. ¡Gol! Steve Valverde. Correcto. 4-3. Qué bien se ve, nos vamos. Excelente la barrida y todo. Vámonos. Se reanuda entonces. Viene el Team Futsal. 4-3. 4-3. Controla Pacheco, que quería hacer el remate, pero le queda al frente. Le quedaba al frente a Josman Ramírez. Pero no podía controlar. Excelente entonces. Controla los chamanes en la esquina. La tenía Marchena. Marchena que quería abrir. ¡Gol! Tommy Muñoz nuevamente. 5-3. Golazo de Tommy. Qué golazo. Nunca. No se lo esperaba. Nadie la vio venir, sí. Nadie se lo esperaba. Me parece que por el momento Tommy Muñoz es el jugador
Gatorade del partido. Sí, Tommy Muñoz está ganando ese título, es el jugador Gatorade de este partido. Mae, si te vino a sacar el jugador Gatorade de esta transmisión, ¿a quién se lo das? Uf, de todos los juegos. De todos los juegos que hemos visto el día de hoy. Déjeme pensarlo. Está complicado, ¿eh? Hemos visto mucha calidad, mucha calidad. Incluso en los equipos que quedaron afuera. Que quedaron afuera. Correcto. Igual tendría que ser uno, digamos, se puede sacar uno de tal vez de cada ganador. Viene el gol. Digo, ahí lo colocaba Steve Valverde hasta el fondo. 6-3. El primer partido me quedo con Adrián Muñoz. ¿Ok? De Atillo. Y de este me quedo con Tommy. Con Tommy, ok. Ahora sí, entre esos dos, ¿cuál es el de la noche? Tommy. Tommy, sí. Tommy es el jugador, entonces. Ahí está. O el remate ahí que hacía Team Futsal. Sí. Devuelve con Quiroz. Interesante que Tommy Muñoz, hasta este año fue que se. Que empezó a jugar con los chamanes. Sí, el que no estaba el año pasado, correcto. Y ese año está con ellos y para mí es el jugador de noche. Sí, lo tiene todo para poder serlo. Y buena experiencia, si se mantiene el marcador, es claro. La que va a tener Tommy Muñoz. El novato, por decirlo así. Es correcto, ya lo bauticé. Ahí está precisamente. ¡Yo! De taquito el novato Tommy Muñoz. 7-3. Con una tranquilidad. Sí, buena pase. Pase de taquito. El de Tommy. Ahí está. Excelente el gol de Tommy Muñoz. 7-3. El marcador. La tiene Tim Futsal con Quiroz. Quiroz es el hombre que la mueve ahí. Sí. Le ha puesto bastante, pero muy complicado. Sí. O ahí esos remates también, claro, que venían. Claro. Donde tapaba Pacheco. Y ahora se mantiene Chacón y Quiroz un poco más abajo, dejando arriba a Pacheco, buscando el gol. Uy. Ese remate potente. Claro. ¡Ey, árbitro! No, ahí está jugando ahora, sí. Sí, tenía que pitarla. Claro. Y esa retención de balón que estaban haciendo. Y va la bola arriba. Se reanuda entonces para los chamanes que salen jugando. Ahí la tiene Valverde. Valverde que controla la pelota, le hace el taquito, pero no le sale bien el pase. Quiroz reclama a sus jugadores porque están los dos al mismo lado. Y es que eso sí le ha pasado factura al Team Futsal, se esconden mucho. No han tenido una buena proyección en ese sentido. Sí, les ha faltado, ¿verdad? Pero una vez más, y los chamanes son los subcampeones del año pasado. O sea, saben cómo jugar esto, fueron al barco. La tienen más clara. La tienen más clara, la están buscando. Sí, correcto. Ahí Quiroz. Que Quiroz me parece que puede ser. Yo que ya. Bueno, Tommy, ya esto está cocinado. Ya eso está listo ya. Sí. Prácticamente. Me parece que ya el Team Futsal está quemando los últimos cartuchos. Mientras Chamanes está haciendo tiempo. Sí, Chamanes lo que está haciendo es ahí, teniendo la esquina, jugando a largo. Sí. O ahí Tommy. Tommy que la quería sumar otro a su cuenta personal. ¡Gol! Josman Ramírez descuenta 7-4. Josman Ramírez descontó para el Team Futsal 7-4. Y estoy seguro que ya casi se viene los últimos dos minutos. Falta poco, es correcto. Buena jugada esa, Marchena. Buenísima. Ojo que le quedó a Tommy. Tommy que remata y no puede. Ojo los chamanes que buscaban aumentar su ventaja. Pero buena defensa también del Team Futsal. Devuelve entonces
dos minutos, ahora sí, vale doble, estima vale, el verde, Tommy Muñoz. Muñoz que la pelea, vale doble el gol en este momento para cualquiera de los dos equipos. Todo gol vale doble. Uy, Dios mío, esa onda. Y ojo los goles de cabeza que no hemos visto tampoco. No, no, yo me voy a quedar sin verlos. Posiblemente en otra fecha, o en el barco inclusive, sí. Sería bastante emocionante. Ojalá que la próxima semana que vamos a estar por acá también, el día domingo, podamos verlos. Bastante emocionante ahí, sacan la pelota, la tiene Quiroz. Oiga, eso casi puede haber sido gol, ¿eh? Eso casi es gol, y ellos se devolvieron con una tranquilidad. Sí, 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 sin querer queriendo ahí, ¿no? Ojo que recupera Tommy Muñoz, Muñoz que se la devolvía a su compañero Valverde para rematar, pero tampoco concretaba. Ahí seguía jugando. Sí, 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 ahí le metió la mano. No, no había salido la pelota. Pero bueno, bola al aire. Ojo que son los últimos minutos, los últimos instantes de este partido. 7-4 ganan los chamanes. Y yo creo que el Team Futsal está echado a morir ya, ¿verdad? Sí, ya el Team Futsal no tiene más que hacer. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! No entró esa bola, ¿cómo? La ha pulseado y eso es a destacar el Team Futsal para descontar un poco. Pero vienen los chamanes en este momento con Valverde. Con Valverde. Ahí está. Otro gol. Papá iba a ganar. Steve Valverde coloca 8-4. No, 9, correcto. 9-4. Sí, ya están echados los perros. Y en cualquier momento se termina esto. Los chamanes y la cimarrona, los finalistas, los que van a ir al barco. Entonces tenemos a Tommy Muñoz. El campeón y el subcampeón del 2017 están en el barco ya. Ahí está, eso era lo que yo le decía. Campeón y subcampeón, por algo lo son y por algo han llegado nuevamente al barco. Ya estos son los últimos minutos donde el Team Futsal no baja los brazos. Uy, la sigue pulseando. ¡Y se terminó! Los chamanes avanzan al barco. Hay una felicidad increíble. 9-4 el marcador. Chamanes y Cimarrona, los dos equipos que clasifican al barco en esta tarde. Tenemos a Nati Rodríguez. Nati, ¿con quién estás? ¡Ay, chicos! Bueno, aquí estoy con los que acaban de clasificar ya por acá. Porque ya ellos no tienen casi aire, pero bueno, aquí estaban hablando muy bien de usted, mis compañeros, Borritas y Carlos. Cuénteme ahora sí, ¿qué significa para ustedes pasar a esa gran final? De no, ya tenemos el barco asegurado. Yo y mis compañeros eran los únicos que no había ido, entonces gracias a Dios voy a poder vivir esa experiencia. Bueno, estaban hablando muy bien, entonces vea, allá arriba aquellos dos estaban halagando su fútbol, debo decirlo. ¿Siente usted que aportó algo diferente a este equipo este año? De no, ya, y lo importante es que ganamos, de ellos es parte de todos, no soy solo yo, somos todos. Y de ahí nada, seguir dando porque ya viene el barco. Eso, compañero, lo anuncio yo, si con bombos y platillos. Vea, con bombos y platillos voy a decirle que usted es el jugador escogido del día de hoy como el mejor jugador. Entonces, vea la cámara para que todo el mundo lo vea en casa. Y yo sé que en su casa lo están aplaudiendo y todo. Usted es el jugador Gatorade de la jornada, así que muchísimas felicidades. Muchas gracias. Más bien, un saludo a mi mamá y mi papá que están allá en Estados Unidos. Me están viendo, se los amo con todo mi corazón. Orgulloso, deben de sentirse. Pero bueno, hablemos con los chicos también que están por acá. Ok, nuevamente van ustedes a montarse en ese gran barco. Gracias a Dios, otra nueva experiencia y con un compañero que no lo ha vivido. Y todo para nosotros y bien. ¡Feliz, feliz! Yo creo que esa felicidad se les nota, chicos. Obviamente. Es una experiencia, bueno, una nueva experiencia que vamos a vivir este año. Gracias a Dios tenemos un compañero nuevo y pudimos lograr que él la viva también. Excelente. Bueno, chicos, también tenemos por acá. Vengan por acá los caballeros de la Cimarrona, porque ustedes también ya van para el barco. ¡Felicidades, chicos! Muchísimas gracias. De hecho, desde que salimos de nuestras casas, estábamos muy emocionados por esta oportunidad y lo logramos, que es lo más importante. Dale gracias a Dios por esta oportunidad y todas las que nos dan. ¿Qué le han dicho sus familiares? Porque ellos llegaron a abrazarlos a ustedes como nunca en la vida. Y venía usted adelante aplaudiendo y todo. Sí, gracias a Dios, el apoyo de los padres
todos tenemos el apoyo de ellos. Gracias a Dios, ellos siempre están con uno. Lo apoyan en todo, circunstancia, mal o bien. Ellos están ahí. Ok, chicos, se repite la experiencia. Para ustedes, ¿qué significa estar nuevamente en este barco? Bueno, sí, ya, bicampeones. Y otra vez al barco a darlo todo para demostrar por qué es que estamos ganando. Qué bueno. ¿Qué es lo que le prometen ustedes a ese barco? Va a ser una muy buena competencia. Van a ser los mejores de todos los equipos que se clasificaron y va a estar muy bonito, sí. Excelente, chicos, muchas felicidades. También felicidades a los chavales que están por acá tomándose fotografías, a las familias que nos acompañaron, que por supuesto están, es un apoyo muy, pero muy importante que estén ahí gritándoles siempre con esa algarabía y con toda la cosa. Pero bueno, chicos, vuelvo con ustedes, Porritas y Charlie, que tienen ya los acotes finales del día. Ay, carajo, Dios, qué bien, Nati. Ah, Porritas, qué pejecas, nos vemos. Próxima semana. Chao. Nos vemos.